Gracias, tío Robert. Gracias por perdonar al que podría ser una persona en La Bella y la Bestia, güey. Desde que vi La Bella y la Bestia, dije, esa mamada es un señor, güey. Un niño. Oye, güey, este sillón ya está bien sumido, güey. Pues, te digo quién se sienta ahí o... Buenas noches a todos. Bienvenidos al Marqueteatro. Otra función con cientos de personas desde el Marqueteatro. Qué chido. Pensé que iban a aplaudir ahí, pero, o sea, como... ¡Qué buena! Buen ambiente, tío Robert. No mames, verguero de gente, güey. Es que también al Alex Fernández se le ocurrió hacer Auditorio Nacional cuando hay pur de patos. Sí, qué pendejo, güey. Por eso le costó llenarlo, porque mira... Lo llenó hasta hoy, nada más porque habían estos 250, güey. Pues sí, pobrecito. No, son 250. Los números dicen que son 304. 304 personas. Y cada vez se está pegando más el pur de patos, tío Robert. Y el número 69 es... Ya. Este güey es el número 69, mira. Oye, pues ahí te va el equipo de grabación porque los agarraste... En la mera pendeja, güey. Saludando. Sí. Ahí viene ya la el luz. El de los venga. Pelos azules. Yo creo que estaba pintando monumentos. ¿Sabes quién se llama? Oye, tío Robert. Tío Robert. ¿Qué? Tío Robert. Ni me vengas a... Hoy vengo de malas, cabrón, y de una vez te digo, güey. Ah, bueno, pues qué, sí. Pero... ¿Por qué eres el 69? ¿Te gusta el 69? Claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué te gusta, dar o recibir? No, pues ahí es mutuo, ¿no? Oye, sí sabes. ¿No te pasa que te desconcentras a veces que dices, ay, qué rico chupan? Ay, perdón. ¿Sabes sí, cómo? Sí, como que te pierdes que estabas haciendo algo, ¿no? Sí. ¿Qué estaba yo haciendo? Ah, ya me acordé. Sí. Algo así. ¿No te pasa a veces como que te desconcentras y la lengua te sabe a caca y dices, ay, ya. Ah, ya me pasé. Ya me pasé. Así abrimos. Tío Robert, me dijiste, los primeros 10 minutos no hay que decir groserías. No te pasa que pasas la lengua y sabe a caca. No digas groserías. Lengua no es grosería y caca tampoco. Pero juntas sí, güey. Sí, no. Es como decir cacaxla, ¿a poco está mal? No. ¿A poco el pinche algoritmo va a decir, dijo cacaxla? No, pero nadie ha dado show en cacaxla, eso es cierto. O sea, nunca he visto así de que show de rey que en cacaxla, güey, no. No, pero hay unas ruinas ahí muy famosas. ¿Ah, sí? Sí, entonces seguramente hubo conciertos como y decían, esos güeyes ni tocan tan chido, pronto los vamos a traicionar. Oye, güey, pero nada más estás alumbrando a ese güey a lo pendejo del 69. No. Nada más supimos que le gusta chupar mientras se la chupan y ahí lo dejaste. ¿Tú eres su novia? ¿Y si es cierto que han hecho el 69? Puro ¡Oh, chico. Que la verga, tío Robert! ¡Oh, güey, déjame! Sí. ¿Sí? ¿Y si se distrae de repente? Yo lo dejo. ¿No lo dejas que se distrae? Pinche rodillas. ¡Órale, cabrón! No. A lo que estás, cabrón. ¡Concéntrate! Es mutuo. Sí, a mí la verdad no me parece... no me late tanto, güey. Porque sí, o sea, no estás ni en una cosa ni en otra. Y al que a dos amos sirve, con uno queda mal. Así decía mi abuelita. Y yo no sé si le gustaba el 69 a mi abuelita, pero... Pregúntale. Así, no, pregúntale si también aplica. ¿Con una ouija o qué chingados? Oye, abuelita, me quedé con una duda. No. Te gustaba el 69. Bueno, ¿qué? ¿Te doy tus rodillas, Rosy? Sí. ¿Cuánta verga vales, Rodrigo? De veras, güey. O sea... Oye, ¿qué tienes contra... ¿Cuántos años tienes? ¿27? Mira, ¡ay! Agarren a Rory. Va, parece que está tan ridículo que parece que es actuado, Rory. ¿Qué va a pasar ahorita? ¿Va a llegar Chessman a darte una cachetada, güey? Esperemos que no. Ay, hoy sí trajiste los huevos, tío Robert. ¿Ya no, sí, traje hasta para ti, fíjate. Ah, no, pues... Bienvenido. ¡Ay, bienvenidos tus huevos! Bienvenidos, sí, bienvenidos. Bueno... ¿Puedes entretener al público 30 segundos en lo que le doy un trago a mi coca?
Sí, claro. Oigan, ¿qué onda con la gente obesa que cree que por tomar Coca Cero no va a engordar, no? Sí saben que la Coca Cero no engorda. No como la fresca, que esa engorda bien culero, güey. No, la fresca bien. Fresca bien. Tomen fresca. ¿Qué? Nadie entendió el chiste, güey. No, sí. Tus anuncios valen verga, güey. Nadie entendió el chiste. Oye. Dos cosas. La primera, más respeto cuando hables de fresca, güey. Y la segunda, sí, güey, nadie lo vio. Oigan, compren fresca, güey. No sean así. Necesito que mis... A ver... Necesito mandar las métricas de que ustedes dijeron, no mames, qué chida está la fresca. El Cojito está anunciando fresca, ¿no lo han visto en sus redes? Sí, no, síganme en Instagram, a veces promociono refrescos y así, o sea, vayan. Promociono refrescos, vayan, se pone bueno. Sí. No, la verdad, la fresca me cae bien porque la neta te contrató y nada me hace más feliz, Cojito, que pues estés anunciando Chescos. Sí, sí, sí. Sí le pegas a los Chescos, ¿no? ¿Cómo le estás pegando a los Chescos? No, y te voy a decir una cosa. A mí la fresca sí me gusta, güey. Fíjate, ¿a mí también? De los refrescos con azúcar es de los que más me gusta, güey. Porque no tiene tanta puta azúcar. Pues ya a mí los refrescos con azúcar ya me empalagan bien culero, güey. De repente siento así como, ¿qué está pasando ahí? A la verga, güey. Vuelve al olor mal de fresca, cabrón. Y ya ves, pues estoy diciendo de mi abuelita, güey. Ya vino con... Bien golosa la señora. Ay, alguien 69, ¿dónde? Dice. ¿Por qué eres así con mi abuelita, güey? Mira, nada más, yo no voy a decir nada de tu abuelita, güey, porque era una santa, güey. Hasta su muerte vivía en una choza, güey. No. Ya tú lo contaste así. No, ya murió en una casa más chidilla, sí. ¿Ah, sí? Ya, sí. ¿Ya no murió con frío? Ya. No, pues heredó todo, güey. Heredó todo, sí. Ahí ya va para arriba. A ver, ya va levantando. Gracias. Para la gente de Spotify, está levantando el telón. Ah, no es cierto, no se sube Spotify porque qué pendejada sería, ¿no? O sea, no, y hay gente que sí lo pide, tío Robert. En Spotify. Hay gente que dice, oigan, súbanlo a Spotify, por favor, porque necesitamos pues no gastar tantos datos. Hay gente que dice, güey, recargo 50 varos, tengo para chingarme el audio nomás. Es gente que nunca va a pagar un boleto, güey. ¿Qué importa? Necesitamos a esa gente, güey. Sí. Sí. Un día van a juntar. Claro que sí, porque esa gente, cuando vino el intento de cancelación, fue la que más nos defendió. Porque el pobre es menos hipócrita y dijo, váyanse a la verga. Si usted es jodido, es honesto, sepa usted. Sí, la verdad. Mis respetos. Porque, ¿tú te consideras honesto? Estás jodido. Sí. ¿Quién aquí puede presumir ser el más pobre de la sala? El más pobre. A ver, el cojo, dice. No mames. De pensamiento, sí, tío. A ver, no porque se hizo un pants con su toalla, van a decir que es pobre. A ver. Güey. Es que no habían aplaudido en toda la noche, güey. Nada más te digo algo y ve, güey. Así son los hijos de su puta madre, güey. A ver, pendejo. Esa es la toalla que heredó mi abuelita. No, me la dio mi abuela al morir. A ver, el que me demuestre que es el más pobre de aquí, le voy a dar un pinche regalo. Le voy a dar 1,000 varos. Le voy a dar 1,000 varos, chinga su madre. Pero ¿cómo te va a demostrar que alguien es muy pobre, güey? Ah, pues que hable, tiene boquita, ¿no? No, pues es... A ver, ¿quién puede decir que es pobre, güey? ¿Quién? A ver, ¿quién dijo yo? Nadie que esté hasta adelante puede calificar como estás pobre. Estás en no el VIP, güey, no mames. No digas mamadas, güey. Todos pagaron 2 por 1. A ver, ¿quién puede decir que es pobre? O sea, pobre de adeveras. Sí, el más pobre se lleva 1,000 varos. Ay, ahora resulta que todos... Ay, no me hacen falta esos 1,000 varos, el público. Ah, resulta que nada más porque no ha alcanzado un boleto en el auditorio están aquí, ¿no? O sea, ay, nada más. ¿Nadie? Fíjate, güey, hemos dicho minusválidos, güey. Infieles. Gente pendeja, levanta la mano, pero les das más pena admitir que son pobres, cabrón. Espera, los inválidos me interesa, güey. No era del salón de la discapacidad. No. Vivo en Iztapalapa y soy pobre. ¿De qué trabajas? Ventas por Mercado Libre. ¡Hala! ¿Ventas por Mercado Libre? ¡Hala! A ver. Pues sí, dale 500. Para celulares y... ¿Qué va? No escuché. Vendo cases, cristal de celular, hidrogel por Mercado Libre.
es negocio propio. O sea, vendes cases y no tienes ni para un pinche puestecito. Con ayuda de mi hermano. Anda, aparte somos es negocio socios. De dos. Anda, a ver, ganado, si han de ganar un varo. ¿Y él quién es? ¿El tu hermano? No, es mi amigo, de la secundaria. ¿Y él quién es? Es mi funda. Sí. Sí. Es mi teléfono, yo soy su case. Qué padre, ¿no? Que desde la secundaria estén juntos, saliendo. Sí. Y no cogiendo nunca, ¿no? No, porque no es necesario coger para tener una amistad. Para ser amigos, ¿no? ¿No? Es más, ni siquiera necesitas tener dinero para coger. A veces el pobre es el que más coge. ¿Sí o no cojo? Sí, mi abuelita vivía en una choza, pero tenía 7 hijos, güey, o sea. Sí. Bueno, ¿y tú a qué te dedicas, carnal? Ah, yo trabajo en un call center bilingüe. Ah, no mames, también no, eres pobre. No, pobre, yo sí. Sí, sí, sí. No, ¿y ese sí, dale 1,200 a ese, güey. Está bien culero los horarios, güey. A ver, sí me interesa hablar con ese güey de call center, güey. A ver, hasta hiciste que me parara, güey. A ver, hijo de la chingada, ¿cuántas veces te tengo que decir que no quiero una puta tarjeta? ¿Cuántas veces? Dile a tus amigos que no mamen. O sea, ¿cuántas veces has ido manejando y diciendo, ay, ojalá me hablaran? Ahorita ando contratando cosas, güey. ¿Call center de qué, perdón, caballero? Con todo respeto, una disculpa. Ah, de una compañía telefónica de Estados Unidos. Ah, dale. O sea, ya, donde ya, no puedo entrar, ya me mandaste a la verga, sí, ¿no? Pues. Tranquilo, cojo, no, no. Tú ni visa tienes, ¿eh? O sea, si tú ni visa tienes, mamón, ¿qué te va a estar hablando? Y entonces hablando? Te hablan en inglés y en español. Ajá, de los dos. Pero, ¿de quejas o tú les vendes cosas? No, de servicio a quien tenemos. Ah, hello, my phone is... ¿Y cuando estás en el call center, si te pegas bien eso, la bocina del teléfono o estás como con el micrófono así? Dime una cosa, carnal, a ver, yo agarro y te hablo y te digo, hi, hello. Hi, how can I assist you today? How are, ¿eh? You? How are you? How can I assist you today? A la verga, güey. O sea, ¿también te hablan de Oaxaca o cómo? Eso sonó náhuatl, güey, así. Otra vez con Oaxaca. Otra vez con Oaxaca. Güey, ya se quejaron los chilenos, güey. ¿Sí? La gente de Chile, ah, que te pases de verga, que por qué hablas mal de Valparaíso. Que lo que pasa, güey, es que hubo disturbios en el 2019, güey, y chingaron toda la ciudad, quemaron cosas, güey, y se fue a la quiebra después por la pandemia, güey, que por eso Valparaíso está tan culero, güey. Ah, pero eso no es nuestra culpa, o sea, nosotros fuimos en 2023. Sí, vea, que se sigan yendo a la verga cogiendo. No, 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 tío Rubén, no. A ver. No, pero los call centers sí. No, no es cierto. Déjame hablar con... Hi, hi... I'm happy. ¿No ves que su teléfono no sirve? Por eso no se, no avanza la conversación. A ver. Hi, ay. Hi, ay, ay, ay. ¿Ay qué? Ay, ay. ¿Freeze up? ¿Freeze up? Ni sabes. Freeze. Yes, no, no, hi. I'm from New England and I buy this telephone and it's a piece of shit. Wow. Well, what do you think of that? Well, I'm really sorry for this inconvenience, but let me check what can I do for you. What is your phone number? I'm sorry for this inconvenience. Huevos, güey. Not ex bull. Huevos, güey, es ex bull. Y te digo, give me my money, motherfucker. Sir, we need to keep the call professional or I need to hang up. Ay, 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 ay. Cuélgame esta, hijo de tu pinche madre. And I just hung up. Hang me this, hang me this. Mira, cabrón, de seguro estás en México, ¿verdad, puto? Me atiendes en Estados Unidos y estás en México. De seguro hasta pelón has de ser. De seguro todavía sales con tu amiga de la secundaria, vea, culero. Donde te vea yo. Un aplauso para el del call center. Sí. Sí están nominados a los más pobres de la sala. Es virgin. ¿Hay alguien más pobre que trabaje en un call center? Ahí hay un cabrón, es emocionado. Rory, párate. Cuidado con tu rodilla, Rory. ¿Con qué un rival? Ya voy bien arriba, ¿eh? Ay, sí, tío Robert. Pues si está en gallola, güey, si hay que ser pobre, güey. ¿Este pasea perros? Aquí hay uno que pasea perros, tío Robert. Aquí tenemos un contendiente. A ver, ¿tú a qué te dedicas, carnal? Ah, ese güey de allá. Ah, el pelón.
¿Y tú por qué lo nominas pinche ojete, güey? A ver, carnal, ¿tú por qué dicen que tú eres bien pinche pobre? Pues no sé, pinche loco. ¿Ya le viste sí, la greña? Sí habla ñero, sí habla ñero. O sea, no lo veo, pero sí. ¿Tú sí se ve que un premio Nobel no ha ganado, un Ferrari no ha manejado? No, ni madre. O sea, eso, ¿a qué te dedicas Europa tú? No conoces, ¿va, carnal? No. Ah, tú eres el tatuador que viene. Somos los tatuadores, sí, güey. Es el tatuador. Nada más quiere llamar la atención el pendejo. Ah, pues aquí está el güey. Pásalo, güey, pásalo. Es muy cagado. Ah, güey, es que hoy viene un pinche tatuador, güey. Lo nominaron para el más jodido y es el güey que está regalando tatuajes de pur de patos, güey. O sea... A ver, güey, pásale ya de una vez. Pásale, güey, ¿eh? Párate, güey, ¿qué quieres que te cargue? ¿Qué verga? Pásale. Mira, Cojito, te voy a contar, güey. Sí, a ver. Te voy a contar. Este güey, cuando fuimos a grabar Tío Robert contra la ciudad más chingón del mundo a Expo Tatuaje, este güey tatuó gratis al Rory. El tatuaje, pues, se hizo lo que se pudo con la idea tan culera que traía el Rory. Se tatuó un Bojack Horseman. Bojack Horseman. Se tatuó un Bojack Horseman. Ya estoy para el call center yo, ya. Si hablas como pendejo, que no trabajarás en un call center. No es cierto, ya estuvo. ¿Qué pedo, eres el tatuador? Sí. No mames, qué chido, bienvenido. Entonces este güey me dijo, di en tu programa que el que se tatúe el logo de Pur de Patos, yo le hago después un tatuaje al 50% de descuento. Micrófono, Rory. Y el cabrón, ¿ya tatuaste cuántos logos de Pur de Patos? Espérate, ahí viene espérate, el micrófono. Espérate, que contesten. Ahí viene el micrófono. Ahí está. Aquí lo dejamos. Hasta ahorita llevo 5. Pégate bien el micro, güey. Fueron de 15 centímetros, fueron 4. Ah, de 15. Y uno, una pierna completa, un muslo completo, güey. ¿Un muslo completo de Pur de Patos, güey? No, nada más el logo y arriba dos tigres, güey. ¿Y era hombre o mujer? No, era hombre. Ah. ¿Todos son hombres? Sí, hasta ahorita sí, nadie de las mujeres se aventó al pedo. Ay, qué poca madre, güey. No queríamos igualdad, deberían ser 2.5 y 2.5. Oye, pero a ver, ¿tú qué tatuaje es el más culero que has hecho? O sea, que le dices, ¿en serio, güey? ¿En serio quieres esta cara? ¿El de Rory? El de Rory. ¿Cómo dijiste, Bojack Horseman? Bojack Horseman, ajá. No, a ver, ¿el tatuaje más culero? Pues ahorita ya se quitó la maña, pero antes era lo que eran las coronitas de las parejitas, güey. Ya todas las parejas en la Ciudad de México traían, volteabas uno y el otro. ¿Coronitas? Sí, de One Life, One Love y las coronitas de hombre y de mujer. Y dices, ay, ya. Yo pensé que una cervecita, güey. Ya. No seas pendejo. Se había cagado una coronita, güey. Sí. Una de una coronita, pero de fallecido, ¿no? Así una coronita de... Ha habido ya 5 güeyes tienen tatuado el logo de Pur de Patos. Sí, ya sí. ¿Tienes los contactos? Porque en algún momento los vamos a invitar a que presuma su tatuaje de Pur de Patos. Pero mira, yo quiero hacer un concurso de una vez, ahorita que está el tema con el tatuador. A ver, vamos a hacer un concurso del tatuaje más pendejo del día. ¿Qué les parece? ¿Les parece, Jalan? Sí, un concurso. A ver, ¿quién tiene el tatuaje? Mira, ya te nominaron, mi luchador. Vente, güey, pásale. Pásale, a ver. ¿Quién más tiene tatuaje, pendejo o culero? Venga, tú vas para arriba, órale, vamos para arriba. ¿Quién tiene un tatuaje bien pendejo? ¿Tú? Órale, vas para arriba, por favor. Vas para arriba. ¿Tú? Este güey de aquí. A ver, por mayoría de votos, vas para arriba, güey. Órale, vas. ¿Quién más? Ah, el del call center. Yo mismo, sí, ahorita voy a pasar. A ver, ¿sí está muy pendejo? Sí, pues a ver, pásale pues, ese de allá, ¿tú? ¿Tienes uno? Muy pendejo. Bueno, a ver, vas para arriba pues. Y ya, ¿tú también? Órale, vas para arriba, güey. Listo, güey, tengo un chingo de gente, tío Robert, ya pasé un tianguis. No, ahí viene el del call center. A ver, nada más para romper la cadenita, alguna morra que tenga un tatuaje bien pendejo y que diga, chale, sí la estoy cagando. Sí. Porque pasamos puro vato, güey. Sí. Tío, la que tenga el nombre del ex. No falla. Ay, el nombre del ex. La que tenga el nombre del ex. Bueno, ahí váyanse acomodando, distribúyanse, no los voy a estar acomodando. Pero sí hice un concurso, tío Robert, de ver cuál es el tatuaje más pendejo. Puro vato, mira, puro. Alguien que toma decisiones pendejas, hombre. 10 hombres. Bueno, hay mujeres que se han cogido esto, güey. No mames. Pura mamada somos, güey, ve.
Pinche elenco para valer verga en un ataque zombie, güey. O sea, a ver, tú, ¿qué tatuaje pendejo tienes? Supuestamente es un águila azteca, pero dicen que parece un sello del antro cuando te dejaban regresar. Y ya le hicieron un retoque porque ya estaba despintando. Ah, bueno, a ver, ahí te van a hacer el insert para ver que sí estaba culero, pero no lo planeé bien porque nadie va a ver nada más que yo. Entonces, sí está culero, chavo, sí créanle, sí parece sello. Tú, a ver, ¿qué tienes? Ya lo dijeron, la firma de una ex. Sí estuvo bien pendejo. ¿Qué dice, cojo? ¿Qué dice? Es la firma de una ex, a ver cómo firma tu ex, güey. Voy a hacer cheques de ella. ¿Cómo dice ahí? Aunque sea el nombre o el apellido, no digan los dos. Se llama América. Ah, amén. Bueno, puedes decir que eres puto. Que eres fan de la... Y le vas a la América. Toma. Tú, firma de ex, güey. No, no más. Sí, sí está bien culera esa vida, güey. Oye, ¿y tienes nuevas novias? ¿Te han reclamado tu nueva novia, tus nuevas parejas? ¿No te dicen, oye, me pendejo, te firmó tu ex? Hazte un cover. ¿No? ¿Con quién vienes? Con mi novia. ¿Con tu novia? ¿Viene la novia? Sí, sí. Que pase la novia, ¿no? Que sí. A ver, la novia de este sujeto, a ver si estás por ahí. No lo engañes. A ver, ven. Ven, cuéntanos, ¿qué sientes cuando te ahorca con esa mano? Cuéntanos, necesitamos saber. A ver, sí. Ahí viene. Bienvenida, un aplauso, por favor, también para ella. Cédele lugar a tu dama, por favor. Siéntese, señorita. Bueno, mucho gusto. ¿Cómo estás? Antes que todo, ¿cuánto tiempo llevan? 8 años. ¿8 años? La verga. ¿Y en 8 años no se ha podido quitar esa mamada? ¿Pero qué? O sea, tú lo ves y no dices, ay, pinche americano. No. ¿No? Tiene un hijo con otra. Bueno, ya dijo y está grande, ¿no? Ah, bueno, tiene un hijo con otra. No, pues el tatuaje es lo menos, dice. Sí, tápate el hijo, no el tatuaje. Un tápate, cover de hijo, güey. Tápate el chile, le dice. Tápate el chile, le dice. Bueno, ¿y tú tienes algún tatuaje que él te pueda reclamar también, no? No, cero. ¿No? ¿Tienes tatuajes? No. ¿No, ninguno? ¿Y te haría, no te quieres hacer la firma de él? No. Puro pendejo se tatúa firmas, sí, de exes, ¿sí, no? Sépanlo, de una vez, puro pendejo. Bueno, a ver, ahora sí, ¿tú qué tatuaje tienes? Una corona. Ya vas ganando, carnal. Ya. El tatuador opina que eres un pendejo, ¿eh? O sea... Una corona, ¿y qué más, güey? ¡No mames, el Luis Miguel Romance, güey! ¿Qué pedo? Tiene tatuado el disco de romances de Luis Miguel, este cabrón. ¡No mames! ¡Qué pendejada, güey! Güey, ni Araceli Arámbula tiene algo así, güey. Ni Luis Miguel, cabrón. O sea, no mames, tiene tatuada la portada del Romance de Luis Miguel. Güey, es lo más pinche horroroso que he visto. Y ese disco me mama, güey, pero... No me lo tatuaría, güey. Jamás me lo tatuaría, güey. ¿Pero por qué te lo tatuaste, carnal? Porque me gusta mucho Luis Miguel. ¡Ay! ¡Eso! Sí. ¿Con quién vienes? Con unos amigos. No, me queda claro, güey. O sea, sí. Con unos amigos de la onda. O sea. Sí, está súper chido, ¿eh? Luis Miguel, ¿sabes Luis Miguel que te lo tatuaste? Sí, yo creo que no le latería, güey. Sí. Te va a mandar quitártelo, güey. O sea. Quedó culero, parece que te lo hicieron por debajo de la mesa, güey. Pero sí es un tatuaje inolvidable. Sí. Suave. Bueno, a ver, tú, ¿qué tatuaje culero tienes? Mi curve ya está mal. Güey, no, a ver. Ya, güey, tanta pendejada no cabe en un pur de patos, güey. Ya bájalos, güey, ya. No mames. Güey.
A ver, banda, a ver, público. A veces no lo entienden, pero ustedes nos representan, no mames. De cierta manera que ustedes nos consumen, habla de nosotros. A ver. Mi curpi está mal. O sea, usabas mucho el curpi y dijiste, güey, me lo voy a tatuar, no voy a hacer. Es que una vez iba en bici, a las 5 de la mañana iba hacia mi trabajo y me tiraron un coche y se siguió el coche. Ah, ya entendí para qué te pusiste la curva. Y en vez de la persona que iba pasando, en vez de ayudarme, me robó mi cartera. Ok. O sea, y ya de ahí decidí tatuarme mi curb, por si me llegaba a pasar algo, me llegaba a morir. No, pues sí. Ahora cada vez que te tire un carro y te roben la cartera, va a decir, a huevo, le chingué la cartera a Morg 9402-06HDM. Bueno, tiene sentido eso, cabrón. Sí, güey. Y aparte está mal, ¿en qué se equivocaron? En vez de 0206, era 0602. Güey, te apidas Telch o algo, güey, o sea. Güey, que te va a madrear ese peludo, güey. El Gomis ya le puso unas cosas bien curiosas. Sí, güey, sí, sí, sí. Bueno, a ver, oye, qué mal pedo, güey. Sí, mira, consejo pon tú, ¿no? Pon tú. Yo, llámame loco, yo no sé mucho de ciclismo. Pero no convenía más poner tu nombre completo y tu dirección en lugar de tu CURP. ¿Por qué? Porque si se cambia, pendejo. Es que. Ya no vivo ahí donde viví antes. Ah, sí, cierto. Bueno, tu nombre completo. No, yo decía de nombre, porque ahorita que todos son trans, así. Es que, mira, te atropellan y vas a hacer que alguien diga, ay, a ver, métete a la página de CURPS a ver si sale. Descárgate su PDF, ¿no? Para ver cuál era su nombre completo. Es que no aparece, ya metí 0206 y no sale. Sale una señora de Chihuahua, así, sí. Sale una señora de Chihuahua, qué pedo. ¿Tú qué tienes tatuado culero, güey? Para seguir la corriente, bueno, la misma línea, mi RFC. ¿Qué? Yo no conocí a estas personas, es la magia de la comedia sucediendo en este instante. Y mi homoclave también está mal. Ahora sí, ya es que acá con los tatuadores. A ver, ustedes, pendejos. Cuando uno les dé un documento, escríbanlo bien. Y aparte, tengo un código QR que saqué de un cereal. ¿Y a qué te lleva, güey? Así de, pues. No, nada, güey. Yo lo quiero personalizar. A ver, lo voy a escanear, encuérdate. A ver. A lo mejor te ganas unas azucaritas, cojo. Sí. Sí, un laberinto de Tigre Toño, ¿no? Algo así, güey. Te lleva una foto de Melvin o algo así, güey. Las alitas creo que es lo único chido del tatuaje. No, sí, qué chido, güey, no, felicidades. ¿Y si facturas mucho o no? Como para. Ni lo ocupo, güey, si no, pues. No está ni dado de alta el mamón, así de. Sí. Los hombres ya no lloran, los hombres facturan, güey, acuérdate. ¿Tú qué tienes tatuado, güey? Hoy es mi cumpleaños, güey. Bueno, y que te dijera, traigo tatuado el RFC de ese güey. El peor es que sí está bien. Pero está bien la moclave. Traigo su pasaporte. Dice. No, güey, yo también tengo la inicial de mi exnovia. Ah. ¿Y ella dónde está ahorita? ¿Cogiendo con otro bien feliz? Muy probablemente, sí. Órale, lo culero no es tal vez la letra, es que me dejó a la semana de que me tatué. Por naco. Por pendejo, más que nada. Por pendejo. Que te andas tratando mi inicial, pinche naco. Pinche ya no te quiero, güey. Y lo más culero es que me pasó mi actual novia. ¿Cómo? Ella fue la que gritó para que yo subiera. Ah, ok. Pues es que es una señal para decirte, ese tatuaje me caga, güey. ¿Dónde lo tienes? Aquí. Ay, no, pues sí, cada vez que coge. ¿Y cuál? ¿Qué letra es, güey? Cada vez que tienes sexo. ¿Qué letra es? Una B. ¿B de burro? Tercero, güey. ¿Y tu morra cómo se llama? Alejandra. Ah, no. Casi, güey. Casi. También se equivocaron. Casi la librabas, güey. Sí. ¿Y cómo se llama tu morra? ¿Brenda? Va Alejandra. Se llamaba. Benita. Así. Sí. Se llamaba. Berenice. Bueno, quiero suponer que sigue viva. Bárbara. Ah, Bárbara. Qué bárbara. Sí. Qué bárbara te dejó, güey. Oye, mira, y mira quién volvió, güey, el del call center, güey. ¿Tú? ¿Qué? Ganando como siempre. Sí, te pareces a uno de un meme, ¿no? ¿Eh?
¿Qué tatuaje tienes, güey? Es una frase del Padrino, pero está toda encima. ¿Una frase del Padrino? Aquí está tu domingo, mijo. Sí. De la película del Padrino. La frase del Padrino. Frase del Padrino, güey. Aquí tráete dos caguamas, mijo. Se la tatúa. Me caga tu padre. Me ando echando a la comadre. No, a ver, ¿cuál es el...? Sí, no, sí te lo vas a quitar, bien. Bueno, sí, chingue su madre. Eso. ¿Qué dice? A la verga. Dice, como si se hubiera chorrado la tinta, güey. Dice... Dice, keep your friends close. Nah, déjalo que lo lea el cojo en inglés. Queremos escuchar su inglés, el cojo. Ah, me la pelas. Keep your friends close, but your enemies closer. Ay, ¿qué significa, cojito? Que dice, mantén a tus enemigos cerca y a tus... No, a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Por eso trabaja en un call center. Mantén cosas a tus que enemigos. Me mantienen humilde. Sí, no, ¿y lo de Amaya qué es? Amigo. ¿Cómo? Mi hija. Ah, no, sí, no, perdón. Eso sí, ahí sí. Ahí sí no hay bromas, porque mira, uno nunca sabe si es de uno. Y te hacen chistes de eso, güey. La neta no está bien, ¿verdad? No, mejor no, un tatuaje, por lo menos dices, ¿quién sabe si sea mía? Pero tatuado sí estoy. Ya me la llevo en la piel. Ok, bueno, pues muchas gracias, mi señor. Querido... ¿Querés tatuarte el acta de nacimiento de tu hija para que ya te dejen de chingar? Nah. Puro pendejo se tatúa documentos. A ver, No, pues yo en la secundaria hice mi maquinita y me tatué mi apodo, pero me lo puse al revés. ¿Y cómo te decían? El oso, dice. Me decían Tommy, pero lo tengo volteado hacia arriba. El oso y la lees al revés y dice oso, güey. Ese oso, güey. Ah, no mames, esto me quedó bien, güey. ¿Cómo te decían? Toby. ¿Toby? ¿Y dice Ibot? No, dice Toby, pero está volteado hacia arriba. O sea, no se ve. Se ve volteado. A ver, vamos a ver. Ese güey, esa me prende. Toby, güey. Después de esto sacas tu OnlyFans, ya, chingón. Pues no se me ocurrió nada con Toby, güey. Ni pedo, güey. No, pues suerte, güey. Güey, pero ya viste que me disfrazó de máscara, güey. O sea. Ah, sí, güey. Pero pinche máscara para la... Para la cabeza de Juárez. La cabeza olmeca, dice. Tú, a ver, ¿qué tatuaje tienes? El niño lobo. ¿Qué es eso, me cabrón? Me puse este tatuaje con mi homie, con mi carnal, y el vato ya no me habla. Ay, pues, pobre. Pues, ¿qué es eso, güey? Es una chingadera, un llavero. Es el ano de mi homie. Mira, amigo, me tatué tu ano, ya no me hables, pendejo. No, él ya no me habla a mí. ¿Eh? Por eso. ¿Él te lo tatuó a ti? No, nos lo hicimos juntos, el mismo día. En un estudio profesional y todo el rollo. ¿Pero qué es esa mamada, güey? ¡Es un llavero! ¿Quién le daba entre quién? Los dos. Ah, es un llavero como de alguien, ¿ok? ¿Y es esa mamada, güey? ¿Te la tatu... ¿Sí? No. Ándale, este vato sí sabe. ¿Es un puño de qué? Puño de mono. ¿Un puño de mono? ¿Y Simón. Qué es? ¿Es un accesorio para artes marciales? ¿Simón, un llavero? ¿Viste lo que dijeron allá arriba, güey? No, güey. Sí. Fisting para los pinches... Es la clave, de hecho. Fisting de sofílicos, güey, así de... Puño de mono. Oye... A ver, enséñamelo. A ver, ven, cojito. Hazle así tantito. ¿Así no está dibujado? No, no está dibujado así. No, pero mira, si te hace sentir mejor... pues tu amigo no está tan grave, güey. Piensa que hay pendejos con la firma de su ex. Sí. O con corona. O con corona, Sí te mandó a la verga, O con dolor, digo. O con coronas. Con coronas. ¿Y tú qué tienes tatuado, güey? Calamardo en el culo. A ver. ¿Calamardo en el culo? Sí. O sea, a ver, bueno. A ver, antes que todo, todos son mayores de edad, ¿no? Sí, sí. ¿Están preparados para ver el culo de un señor? Sí, bueno. Sí, bueno. Ok, ahí les a va. Ver, a ver. Sí, calamardo en el culo. Pensé que era una broma, güey.
Pensé que literal le iba a decir calamardo en el culo, güey. Así como el mío de una frase chida en inglés, no, calamardo en el culo, güey. Oye, ¿cómo fue que decidiste calamardo en el culo, güey? Un concurso con unos amigos de fondear cerveza y perdí. Y los dos que perdían se tatuaban en el culo. ¡Oh, la verga! Tus ¡qué buena amigos, fiesta, güey! Tus amigos sí cumplen promesas, no como el de este güey. Eso sí son amigos, no como ese culero que tiene un puño de mono. Si tienes un puño de mono y no tienes este amigo, qué culero eres, ¿eh? Pero sí, y el otro que perdió también se tatuó un calamardo. No, un ancla, pero le quedó toda dispareja, culera igual. Oye, ¿y tus parejas cuando lo han visto que han dicho como, hey, bien, ¿eh? Sí, qué sexy. Les gusta, yo creo. No se han quejado. Sí. ¿Tú cómo ves, Patricio? ¿Te gustó? ¡El aplauso para todos los tatuados! Gracias, gracias. Nos vemos. Sí, ya, o sea, nos, ya, cuando ya yo digo, el aplauso es de que ya estuvo, güey. Gracias, cara. Oye, pues suerte con sus cosas permanentes, ¿eh? Ojalá les vaya bien con ese, con esos tatuajes. ¿Eh? ¿Tú tienes mi frase? No mames, tienes una frase chida en inglés. ¿Y por qué no pasaste, güey? A ver, pásale, güey. Es que ese güey también se nominó a pobre del año. Bueno, pobre del año. Ay, y el tatuador se quedó. Dijo, no, yo aquí. No, pues es que vamos a ver. Ahí viene ese. A ver, vamos a verlo. Siéntate acá, carnal, en mi sillón. A ver. Ay, a ver. A ver. ¿Te chingaste mi tatuaje, cabrón? Está bien de la verga, güey. Gracias, güey. A ver. El mío, güey. Ahí está tu micrófono. A ver. Gracias. O sea, está bien de la verga, ve. Ni humectado está, mamón. Sí, no, a ver, ¿te tatuaste un codo cenizo? ¡Órale! ¿Te tatuaste un codo cenizo? ¿Ves cómo si soy pobre, güey? Sí, güey, no, no mames, güey, sí lo hicieron bien, ¿eh? Bien realista, güey. Y sus lados blancos y todo, qué padre. Pulparindo, papá. Una pulparindo. Frase chida en inglés. Sí, pero está muy chiquita la fuente. Este es el original. Miren, una frase chida en inglés. Sí, aquí está. Mira, el codo. Ah, miren. También se hizo el del codo cenizo. ¡Ay! ¡Comparten dos tatuajes! Sí, no, pues muchas gracias. ¿Y qué otra cosa me copiaste, güey? ¿Tienes hijas? ¿No? Igual. Oye, 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 oye. No es mía, que, güey. También. No, a ver, ya. Bueno, pues ya nada más te vamos a decir lo del codo cenizo, pero muchas gracias, güey. Estás nominado al oye, güey, ¿a qué te dedicas, güey? Porque si te ves pobre, güey. Trabajo para Mercado Libre. ¿También? Pero yo trabajo dentro del CEDIS, güey. Ah. O sea, con los jodidos. Ahí ok, sí, bueno. Pues nada más te vamos a decir lo del jodido, lo del codo cenizo. Pero muchísimas gracias, güey. Qué chido que traigas el tatuaje. Todos los que se hagan una frase chida en inglés tienen un descuento también contigo. ¿Qué te parece, güey? Ah, güey. Pero así literal, ¿eh? Una frase chida en inglés. Nada de que, hey, live your life. No, ni vergas, no. Sí, bueno. Muchísimas gracias. Éxito, güey. Que te va muy bien. No mames, cojo, ¿a poco te dio calor, güey? Sí, güey. No mames, quién lo creyera, como no, que no lo planeé bien. ¿Quién se lo fuera a imaginar, cabrón? No te quiero contar cómo tengo de calor. No, no me quiero imaginar tus pinches aquí, huevos, güey. No, aquí abajo de la rodilla, güey, es ahí donde me suda más. Sécate con el pants. Pues eso, no, sécate con el pants. Esos güeyes no respeta nada, güey. Oye, cojita, si se me cae mi coquita, güey, a ver ya, el señor es que aparte, está loco, güey, dice, yo quiero hacer descuentos y quiere regalar 3 máquinas para tatuar, güey. ¿Dos? ¿Dos máquinas para tatuar? A la verga. ¿Nuevas o son de la cárcel y así? Nuevecitas, aquí las tenemos. ¿O son como la que se tatuó Toby? ¿Ves este güey? Se tatuó hasta los pantalones. A la verga, no mames. Mira, a ver. Órale, sí. A ver, te sostén, sí, claro. ¿Sabes sí o qué pedo? Es que lo difícil no es tatuar, es abrir la cajita. Ah, no mames. ¿Y con esto ya tatúa uno? Ah, la verga, sí, no, ya. Oye, pero yo sí quería hablar con un tatuador, güey. Oye, hay tatuajes que no deben poder hacer después de las 2 de la mañana. Hay que tener ética profesional, güey. O sea, nadie que va a tatuarse a las 3 de la mañana lo quería hacer realmente, nada más está muy solo, güey. O sea, ahí sí...
ahí sí dales un abrazo y dile, no, güey, ven en horario normal, ven sobrio, ¿no? ¿Sí tienen esas medidas ustedes de que, no, si estás pedo y ardido no te hacemos nada de...? La verdad es que sí, ya en este tiempo ya cerramos a las 8 de la noche el estudio y el que entró se quedó y el que no, ya adiós. ¿Ningún tatuaje a la 1 de la mañana es...? No, no, es, ya no, ya. O sea, amaneces así de que, a la verga, me tatué la cara, qué pendejo. Sí, no, ya no los aceptamos. Por todo lo que es Cofepris, por todo lo que tenemos que estar demostrando, de que el cliente está sobrio completamente. Ah, ¿sí tiene que estar sobrio? Sí, tiene que estar completamente sobrio y todavía nos firma una carta en la cual está de acuerdo de que se va a hacer el procedimiento. Ponte bien el micro, güey. Si no, no los tatuamos. Así va a terminar el sexo, cojito. Así de a huevo tiene que estar sobrio. Sí. Firmas una carta. Si no vas con la Cofepris. Dos testigos. Dos testigos. Sí, de hecho sí. Yo aquí estoy viendo. Sí, de hecho sí. Esa morra sí quería. Sí. Sí, de hecho sí, tiene que firmar dos personas que vengan con él. O ah, ¿sí? Firmamos de que está consciente la persona. ¿Tú crees que a cualquiera de estos pendejos que pasaron les pidieron esos documentos? No. No, güey, nadie. Qué bueno que la Cofepris ya nos cuida, güey. O sí, sea, no, ya te cuida. Qué bueno que ya nos cuida, güey. O sea. Sí, no, ahorita tenemos que hacer esas... ¿A ti te esas pidieron cosas? ¿Eso, Coco? No, pero sí dudó varias veces el tatuador, güey, de que, ¿en serio te quieres poner esa mamada? Que sí, que soy comediante, güey. Y pedo, güey, dice, no, pues, vámonos. 100 varos son 100 varos, dice. ¡Ay, sí! ¿Cuánto te cobraron esa mamada? Sí, como 700, güey, porque fui a un estudio de la Roma, güey, o sea, sí, por lo menos no me quedó como el del Codo Cenizas, o sea, sí fui a un estudio bien. Él exageró, ¿no? Sí, mira. ¿700, cómo ves, estuvo bien o estuvo mal? Sí, está bien el costo. Sí, y, híjole, esto casi no lo cuento, güey. A ver, cuéntalo. Ya yo vamos también a saber tengo una no inicial, güey. Ah, tienes una inicial. Sí, una H de Hugo. H de Hugo. Sí. Es que la verdad, así es un H de Hugo y así cambiaba, pero ahorita solo es H de Hugo. Es que la historia que cuento es, me tatué la única letra que es muda. Qué pendejo. Oh, sí. Sí, porque soy viva los inválidos y así. La letra discapacitada. Sí, la H, güey. Me tatué la única letra con discapacidad, güey. Un lado está más alto que el otro, ¿no? Sí. Bueno, ¿y a quién le vas a regalar tú las máquinas? Ah, bueno, es que ahora lo que vamos a hacer es que habíamos dicho que el que hiciera el comentario más gracioso de Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo, pero ahora lo vamos a cambiar para que el que esté viendo este video y haga el comentario más cagado, el Cojo y yo los vamos a revisar. Los dos comentarios más cagados, esos se llevan cada uno. No, pues el máquina que llegue a más likes, ¿no? Sí. Son dos no? Máquinas. No, porque a veces el que pone primero lo ven más, güey. Bueno, que chingues a tu madre por llegar antes. Que se te roben. No, güey. Mejor tú y yo los escogemos, güey. Pero, ojo, solo pueden hacerse acreedores si pueden estar aquí el próximo miércoles, o sea, el día siguiente del estreno de este episodio. O sea, hoy tú lo estás viendo en este martes. Este miércoles 29 de marzo están en la grabación de Pur de Patos en el Marqueteatro, es lo que queremos decir, ¿no? Exactamente, bueno. O sea, si tú vives en Tijuana y vienes, chingón. Pero pues yo te recomendaría que mejor el dinero del boleto lo gastes en una máquina de tatuajes. Exactamente. Así que yo les recomiendo, güey, sí, que no sean pendejos y vivan cerca para que les convenga. Pero tienen que estar aquí ese día. Nosotros el martes en la noche te late, decidimos y nos comunicamos que ese cabrón. Ok. Y tienen que poner en el comentario su arroba, ¿verdad, Rory, de Instagram? Ponen su arroba de Instagram y papas. Bueno, pues sí es un desmadrote, pero si se quieren ganar una máquina de tatuar y arruinarle la vida para siempre a pendejos que tienen novias, que no se aprenden su CURP, que no se aprenden su RFC con homoclave, pues ahí está la opción con nuestro tatuador. Sí. Recuerden que está tatuando logos de Pur de Patos para los que amen este proyecto. Tío Robert. O sea, el logo lo tatuó totalmente gratis y aparte les tatuó otra cosa. Ahí te va, tío Robert. Pero también tiene que dar cuando llegue a 50 tatuados, yo también me hago un Pur de Patos, chiquillo, ahí así. Cuando sean 50 tatuados, yo también me hago un Pur de Patos. Chiquillón, aquí que tape esta H que mi señor... En el culo. En el culo. Pero en el culo. Sí, dice. En el culo. Pur de Patos en el culo. Órale, chingue su madre. Pur de Patos en el culo. Así como el Max del Río. En una nalga, Pur de Patos. No, mames, ¿sí te lo en la nalga? Pues, o sea, ya soy casado, ¿no? Ya solo mi señora. Lo bueno que tengo ver. Quien se lo haga, porque yo ni madre es que agarre eso, güey.
Se va a la verga este tatuador. ¿Y se ofende el cojo? Oye, ¿me qué no me...? ¿Sabes cuánta gente pagaría por verme el culo, güey? ¿Como tres? Yo paso, muchísimas gracias. Sí, no, a ver, un tatuador en la sala que sí le quiere entrar. No, este... Va, si llegamos a 50 tatuados, puta, güey, yo diario voy a poner en mis pinches historias, güey. Necesitamos más, necesitamos diario, más, necesitamos diario, más. Me lo hago, pues... De hecho... Pero a los 60 te lo haces tú, güey. Ah, chica, ¿por qué, güey? Sí. ¿Sí o no? Sí. Yo agarré y dije que daba 1,000 varos, nadie me hizo caso, güey. Dije, ¿quién es el más pobre? Nadie me peló, se van a la verga. No, 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 te tienes que hacer un tatuajito de vez en cuando, güey. De vez en cuando, no. Güey, ¿tú tienes más piel que yo? Lo dice porque le falta piel de la rodilla. Lo dice porque le falta piel. Lo dice porque yo sí soy un lienzo en blanco. Bueno, ahí está la dinámica. ¿Cómo te llamas otra vez? Iván Ortega, me pueden buscar en Facebook o en el estudio, se llama 25 Estudio Tatú, Ciudad de México, así como tal. 25 Estudio Tatú, Ciudad de México, ahí está. Bueno, bueno, pues un aplauso para ti. Espérame. Habíamos acordado que solamente era hasta abril, entonces no vamos a llegar a 50 de aquí a finales de abril. Todo el año. Lo vamos a extender solamente hasta el 25 de mayo, que es mi cumpleaños, para llegar al límite de los 50. Y lo tatuemos. 50 tatuados. De aquí al 25 de mayo, me tatúo el culo. Le vamos a echar ganas. Es el tatuaje que quieran. Pero un pur de patos. Espérame. Al tatuaje que quieran, al 50% más el logo de Pur de Patos. Ese es gratis. Y todos eso, ese es gratis. Y todos se van a postear en Facebook, en Instagram, y se va a compartir tanto con el tío como con el cojo para que lo vean. Pero a los 50 me tatúas el culo, tú sí, también, ¿sí o no? Ya que ni modo. Ahí está. Lo voy a hacer así. O sea, lo que quieres es que le agarres el culo, güey. Agárrame el culo. ¿Quieres ver del área de...? Bueno, pues un aplauso ahora sí al tatuador. Gracias. Nos vemos pronto. Que le vaya bien. Listo, ahí está. Cuídeseme. Vámonos con... Ahora, cojito, que no, nos vamos a hacer algo muy chido, banda. Quiero que estén... Espérate, Rory, espérame. ¿Va a ser en tu Instagram? Empecemos en este. Ah, mira que... Vamos a hacer un live para que la pinche gente... Es que así no se puede, cojo, ¿no? En vivo, en vivo. Título. Venga, a ver. Título, título, título. ¿Qué hiciste? Cámara. Comprobando conexión. Estamos transmitiendo en vivo. Esperemos que se conecten algunas personas. Ya llevamos una. Ay, no, sí. Qué chido frenar la diversión de 300 por 14, güey. Es que chido, güey. 16, 168, 313. A los 500 saludan, banda. Una, dos, 587. ¡Qué traza, banda! El pur de patos, cojito. Oye, dale una limpiadita a los lentes. No seas así, está bien sudado, güey. Se está viendo ahí. Ah, pues con borroso, tu toalla, güey. A ver. A ver, con mi toalla, dale una limpiada. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Mira, de algo sirvió tu pants de toalla. Se pudo limpiar. Vean qué bueno se pone el ambiente para todos los que están en Instagram. De que, ay, no sé si ir, ay, no sé. Y aparte, tenemos muchas fechas que anunciar con esta gente que demuestra que pur de patos se pone a toda madre, ¿sí o no, banda? Ahí los tienen, vean. Y tenemos show. Vamos a tener por fin, después de casi un año, un live nuevo. Sí. Y que significará, y eso a mí me llena de orgullo y de emoción, el regreso del patrocínanos, chingada madre. Y no solo eso, vuelve los premios. El patrocínanos. Los premios, qué chulo, qué bonito, a lo mejor de la comedia 2022 y primeros tres meses de 2023. Así salió esta vez, ¿ok? No la hagan de pedo, así lo hicimos. Los nominados salen esta semana.
estén atentos porque ya están todos los nominados. Los nominados. Uy, la categoría de mejor mediometro, espérense. Mejor mediometro del año, mejor comediante del año, mejor herramienta cómica. Está muy chingón. Las categorías salen en estos días para que ustedes empiecen a votar. También vamos a tener otras cosas en el live que se llama Dinoturbo. Tenemos el reportaje con Alexa Suárez. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ella se operó las boobies y nos dejó entrar a su intimidad de la operación, ¿no? Medio ahí nos compartió datos, nos compartió información y pues sí, hicimos todo un reportaje. Además, hoy en Pur de Patos está este gordito que tiene un tatuaje de Toby. Sí, al revés el pendejo, al revés. Sí. Tenemos muchos tatuados hoy que están pendejos, lo van a ver el próximo... Perdón, pero sí está pendejo el de Toby, la verdad, güey. Vamos a tener el Oque la canción con un invitadazo, el tío Robert. ¡A la verga! Que es un homenaje a las canciones de Gloria Trevi, que la verdad se puso muy, muy, muy cagado, cojito. Sí, y el del tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo, desde la zona rosa con Hugo Blanquet, fuimos a, ya saben, ¿no? A llevarme con mi gente que no puedo ver. Eso, entre muchas de las cosas que vamos a ir anunciando, cambió la fecha, 8 de abril se realiza todo, pero va a haber venta de 200, más o menos 200, 250 boletos, porque va a ser en el gran recinto de Ciudad Satélite y ahí va a haber lugar para 250 personas que quieran ver el live en vivo, donde aparte va a haber muchísimas sorpresas. Bueno, ahí nos vemos, cuídense, ya termina el live, vámonos, gracias. Esta sí se despide la gente de Pur de Patos. Ahí está, tío Robert. Venga. Oye, listo. Bueno, pues vamos al diccionario. ¿Qué te parece, tío Robert, para decir pendejadas aquí sentaditos? Vámonos con el diccionario. A ver, letra. H, hijos de la chingada. Ya sé por qué quieren a H. H, ahí está. Dice aquí. Hostigador. No, ese no. Eso no. A ver, himno aquí. Himno. Ya le hicieron el himno al AIFA, güey. ¿Ya tiene himno el AIFA? Sí, güey, ayer salieron con esa mamada, güey, que ya hay un himno para el AIFA, güey. No más, ¿y cómo se llama? Como en un lugar vacío. Pues yo, nada más hubieran puesto la de vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Yo ya usé el AIFA, güey. ¿Sí? Ya, güey. Me fui a Brasil volando desde el AIFA, güey. ¿Y qué tal? Pues el aeropuerto está chido, güey, porque no hay nadie, güey. Entonces como... Pinche vendido. Ya eres el Luisito Comunica, ¿va? Así de que... Tiene... Está padre, tiene su... Tiene una tienda de Crocs, güey. Tiene su Starbucks aquí. Wow, vaya dato interesante. Pero ahora tenemos una cosa. Luisito tenía razón, güey. Tiene unos Crocs y tiene un Starbucks. Y ya. ¿Y las tlayudas? Las tlayudas no estaban, güey. No mames. Sí se siente bien culero, güey. Es como un pinche pueblo fantasma, güey. Sí. Yo hasta sentía que... Un tianguis con estacionamiento de aviones, ¿no? Sí, güey. Yo sí. Yo sentía que me iba a subir el avión y iba a pasar una pinche bola de ramas así. Sí se siente culero, pues sí está más barato. Ya ves que luego en Dragon Ball Goku le decía a Vegeta, güey, aquí vamos a hacer un desmadre. Vamos a un lugar vacío. Vamos al AIFA. Vamos a partir de madre a la AIFA, güey. Hay que pelear en un lugar donde no haya nadie. Le hicieron su himno a la AIFA, güey. Ah, qué bonito. Es el único aeropuerto del mundo que tiene su himno. ¿Tú te sabes el himno de las secundarias técnicas? Escuelas secundarias técnicas, juventud entusiasta y febril. A ver. Te digo que puro pobre nos sigue, güey. Si te sabes... Si te sabes el himno de la secundaria técnica, date cuenta, ¿eh? Tus papás te tenían tan poca fe que querían que aprendieras un oficio en la secundaria.
Nada más piensen eso, ¿eh? Dije, no, pinche hijo, que aprenda contabilidad, aunque sea. Y el del call center. Ahora entiendo todo. Y los todo. De Mercado Libre. Sí, tío Robert. Y el tatuador. Y los tatuados. Y los sí, escuela, secundaria. Yo no y fui los a... tatuadores. Lo saben, lo saben. No fui a secundaria técnica, tío Robert. ¿No? No, el café no me va bien. Parecía que iba encuerado, ¿no? Es varios. Con dos rayas. Sí, sí, una. No, yo ¿por, qué te pinto? ¿Por qué saliste encuerado y con dos rayas así? Sí, es el uniforme café era de técnica, ¿no? Necesariamente, güey. El mero era guinda con gris. Ah, guinda con gris. Bonita combinación, ¿va? Sí, a mí me gustaba porque me veía menos gordo, güey. Yo así escogí mi secundaria. Donde no tengan el uniforme blanco, güey, me veo más gordo. Sí. Oye, ¿y qué carrera técnica estudiaste en tu secundaria? Programación en computadores. No mames, ¿en serio? Ya había, pendejo. Programación en abacos, dice, programación en abacos. Aprendí programación en abacos. Se vendió, ya había. Ya había, güey, ¿eh? Yo en Basic, güey, así, Basic, Device 3 Plus. ¡Ay, perro! Todavía no existía el internet, pero sí se puede programar. Sí, güey, yo me acuerdo de las clases de computación que me daban en la primaria, güey, y eran, pues, o sea, pura pendejada, güey. Cuando te daban MS-DOS, ¿te acuerdas? ¿Te dieron MS-DOS? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quiénes estuvieron? El sistema operativo. Sí, MS-DOS, que era pantalla negra con letritas y le decías CD, C, dos puntos, diagonal, mis archivos, enter. Ya estamos ahí, te dice. Y te dices, ay, a ver, dir. Y dices, ay, todo esto tengo en esta carpeta, güey. CD, punto, punto, ya me aburrí esa carpeta, güey. Y no había mucho que hacer, güey. O sea, era pura pendejada en las computadoras al principio. No le tenía uno fe a la... O sea, no te imaginabas que ibas a estar así jugando con niños de otros países ahí. Ford decía, ¡ah, me la pelas! Y antes era como CD, punto, punto. Sí. CD. No, yo y mis amigos guardábamos letras de canciones, güey. Ah. Así de, a ver. Alguna de Café Tacuba, a ver. Ingrata. Ah. Esta está chida, espero que nunca la dejen de tocar. Sí, güey. De hecho, ya no la cantan. Yo creo que le dieron un par de balazos para que se muera esa canción. Sí, güey. Qué mamada, dos tacubos, güey. ¿No la cantaron ni en el Vive esta vez? ¿Alguien fue al Vive? Sí. ¿Quién fue al Vive? Los más pobres. Los más pobres. ¡Ey, ey, ey, ya! No, a ver. Tacubos, güey, neto, yo soy uno de sus principales fans, pero no mamen, ¿qué es esa mamada, güey, de dejar de cantar La Ingrata, güey? Que porque no mamen, güey. Quéjate en la hora feliz si quieres. Sí, güey. O sea, que bajes todas tus horas felices como sea, pero dejes de cantar La Ingrata. No mames, güey. Sí, sí, a los Tacubos no mamen. Nada más están apoyando unas ideologías bien pendejas. Bien pendejas y están tratando a la gente como estúpida, güey. Porque nadie que vea o escuche La Ingrata va a decir, ah, no mames, sí, voy a matar a mi vieja. No mames, no. Tú piensas en pendejadas, güey, les encargo, ¿no? Y de verdad soy bien fan, cabrón. Es que ya no se puede confiar en la gente, güey. O sea, hay cada pendejo, güey. Una tarea tenías que hacer, tatuarte tu CURP y mal. Una pinche tarea. Una tarea, o sea, son letritas y así. Bueno, himno, tío Robert. ¿Tú en el himno sí lo cantabas? ¿Eres de los que sí canta el himno o de los que se equivocan? Fíjate que todavía cuando tenía, pues, esperanza en el alma, güey, lo cantaba hasta con enjundia, güey. Y los dos, güey. Porque cantaba el de las escuelas técnicas, el del Estado de México y el de México, güey. O sea, nos mamábamos tres pinches himnos. ¡No, qué vergüenza! Y ahí estábamos, güey, bajo el sol a las 8 de la mañana, güey. ¿Y no había un maestro mamador que hacía como... El Estado de México es una... Y tú decías, ¿ese pinche viejo qué, güey? Ridículo, güey, sí. Y dice, impotente... No, no, es una prepotencia existencia moral, ¿no? Prepotente existencia moral. Que no digas mamadas, sí, güey. No. Sí, sí dice. Prepotente. Te lo juro. Prepotencia existencia moral, sí. Prepotencia, dice. Prepotente existencia moral. Purpatense, dice. Sí, a ver. Purpatense, sí, existencia moral, güey. A ver, vamos a ver. No, güey. Sí, en serio, te lo prometo, güey. El himno del Estado de México.
Era impotente, ¿no? Como para que ya no se hicieran más niños, ya no cabían en la secundaria. A ver, letra del himno del Estado. Aquí dice: el Estado de México es una prepotente existencia moral, porciones de la prístina cuna de la gran libertad nacional. ¿Prepotente existencia moral? ¿Qué es eso, güey? Pues la tuya es bien prepotente también, o sea. Mi existencia moral es bien prepotente, güey. Bien prepotente. Tú eres. El Estado de México es una prepotente existencia moral. Pues tú de morro decías, no, pues si lo dicen los señores. Yo siempre grandes, decía impotente, güey. ¿Ay, es impotente, güey? Pues ¿por qué prepotente? ¿Por qué impotente? Mira, no voy a seguir insistiendo porque vas a decir que soy prepotente, güey, pero... impotente. Es una pendejada, güey. Y luego te hacían cantar el himno, fíjense, con la distancia por tiempos, güey. ¿Qué es esa mamada, güey? No, y luego con media vuelta, güey, nunca te tocó así de... Sí, vuelta a la derecha y cuando el pendejo daba a la izquierda decía, ah, estás bien pendejo, güey. Media vuelta por tiempos, uno, dos, tres. Otra vez, media vuelta por tiempos, uno, dos... Tres. Es que sabes que me da risa, güey, que te decían, tiene que estar a todos a la distancia exacta. Para empezar, a nadie le medían los brazos igual, o sea, eso es una pendejada, güey. No porque pusieras el brazo así, significa que eso está parejitos, güey. Porque hay unos que tienen un bracito. Imagínate el manitas, güey. O sea, ¿te acuerdas cuando vi el manitas? Distancia por tiempos y así. O sea, es una pendejada eso. ¿Ahí hay un manitas? ¿Hay un manitas? ¿Dónde hay un manitas? A ver, güey, ven, vamos a hacer distancia por tiempos. Vamos a hacer distancia por tiempos, no seas así, güey. Vete, vamos vete, a hacer. Vete, güey, vete. Vamos a hacer distancia por tiempos, uno. Hay un manitas. Ah, pero, o sea, sí la tiene igual de larga, pero... ¿qué? No, sí la tiene más cortita, mira. Ah, la verga, sí es cierto. Ah, la verga. A ver. Es el del comercial de Danop. Es el del comercial de Danop. Ay, Danopsote, dice. Ah, no. Ay, Danopsote. Sacaron un Danopsote. No. A ver, véngase. No, distancia por tiempos, ¿por qué te sientas? En medio, güey. Vamos a hacer... ¿Así ponte allá atrás, cojo? No, pues de costado, así, exacto. Órale. Ah. Este güey ya viene a dirigir, el hijo de la verga. A ver, distancia por tiempos. Pero enseña bien a cuadro la diferencia. No, tú dime, tamaños. Mamón, ¿qué hago? Pégate más porque no alcanzo, güey. Hazte aquí. Así. A ver. Distancia por tiempos. Uno. Uno. Dos. Hazte para acá. Ah. Dos. Che manitas, güey. Bien violento. Me jaló bien feo, güey. No se estira. ¿Verdad que está culero? ¿Verdad que está culero que te digan despídete bien y te jalen? No mames, güey. Sí tiene fuerza en su manita, güey. Como que tiene los tendones emputados, no sé qué. A ver, va. Desde el principio. Distancia por tiempos. Uno. Una, dos. A ver, ¿nos veíamos parejitos? No, güey. Pues es lo que tratábamos de demostrar, güey. No, güey. No se vino parejito. Y ahora, ¿para qué te quieres ver parejito, güey? ¿Sabes qué se me imaginaba, güey? Que un pinche dron andaba ahí volando así de, a ver, güey, ahí vean la pinche imagen, tiene que estar parejito. Mames. No, pues o que es Dios que... se asomaba así. A ver. Parejo con este güey sí estoy, porque a si ver. Me paro de manos voy a estar así, güey. A lo mejor si le pones su brazo... Ese güey parado de manos camina como yo, la verdad sí me está dando risa, felicidades. Ay, ese güey sí me está dando risa. No mames, me estoy sí me cagando risa, de risa, güey. No, ya espérate, me está doliendo el estómago, güey. Güey, vas a hacer que me orine, cabrón, ya. Oye, por favor, sí. ya cállate, güey. Estíralas otra vez, a ver, estíralas para ver la diferencia. Ah, ya, es que esta no estira. ¿Pero qué pendeja. Pasó? ¿Pero qué pasó? Un parálisis. ¿Cerebral o...? No. No, pues es así. No. A ver, dice, me tatuaré una frase chida en inglés. O trabajaría en un call center, güey. ¡El aplauso para el Manitas 2!
Así vete arriba, güey, vete. Ya. Y huye. Ya vete, manita, nomás viniste a hacer tu desvergue, güey. Sí, no, nomás viniste a gritar mamadas. Ese pinche manita. Puro pendejo trabaja en un call set. Y no mames. No mames. Pinche manitas, güey. ¿Sí? Sí, sí, estaba emputado, güey. Me jaló bien feo, güey. Sí. La neta me jaló bien feo. ¿Nunca te pasó que tenías un action man que igual nada más tenía puteado un brazo, güey? Que. Güey, ¿sabes una vez que me pasó, güey? Andaba yo en Guadalajara, güey, y vi una muñequita, güey, como, pues, hecha de tela, güey, muy bonita, güey. Y dije, ay, se la voy a llevar al Steph, güey. Y compro la pinche, ahí la traigo en la pinche maleta. Llego y yo, no, detallazo para mi vieja, ¿no? Sí. Y sí, tiene 19 y le compro muñecas, ¿cuál es el pedo? No, ya tiene 22 a Steph, pero eso pasa, güey. Ya tiene 22, mamones. No, sí, ya. Bueno, que les valga verga, ¿no? Ya. Es lo que hay. Lo que ¿y conseguí. La muñeca? ¿Qué pasó con la muñeca? Ah, la muñeca, güey. Llega la muñeca, güey. Y le digo, ay, mira, traje una muñeca. Y yo desde el principio, como decía, como, gracias. No, pero ¿a poco no está bien bonita? Sí, gracias. Digo, es como artesanal, de allá está bonita, ¿sí o no? Sí, gracias. Yo dije, ah, pinche mamón, no. No le vuelvo a comprar. Le vuelvo a comprar algo, güey. Uh-huh. Y después viene y me dice, ¿por qué me traje esta muñeca? Pues es un detalle de amor, ya sabes, o sea, algo bonito, güey, o sea, estoy feliz de que estemos juntos. No importa lo que digan en las redes sociales, o sea, pero pues ya, perdón, ¿no? Te compré una muñeca, perdón. Y me dice, no, güey, es que vela. Y le faltaba un brazo, güey. Y luego, no mames, se le cayó el brazo y no me dice, no, güey. Trae esta pinche etiqueta y en la etiqueta decía muñecas para apoyo a discapacitados de Guadalajara, güey. Era para el cojo. Es que con esta muñeca apoyamos a mi amigo el cojo. Sí, no, güey. Y era y yo, ah, no mames, ah, perdón, no me di cuenta, güey. Y me dijo, no, está chido, pero pues está bien raro que me trajeras una muñeca discapacitada, güey. Y le digo, a ver. Sí. A ver. Deconstrúyete, mija. O sea. También los discapacitados tienen derecho a verse y representados en una muñeca. Estás diciéndote, a mí cuando juego con mis muñecas me gusta que tomen distancia por tiempos. ¿Cómo van? ¿Sí o no, manitas? No, sí, güey. Y ahí tiene la muñeca, güey, sin brazo, güey. Pues está chido, ¿no? O sea, es que... Pues a mí me regalaste la Barbie... La Barbie discapacitada, güey. Ahí la tiene en su oficina. O sea, anda regalando muñecos discapacitados tú por la vida, güey. Siempre que pueda, güey. Lo haré, güey. No, o sea, pues no es a propósito, güey. Son cosas que pasan, güey. A mí me regalaste una vez un sin orillas. Un sin orillas, no tenía orillas, güey. Bueno, vámonos con la siguiente palabra del diccionario, porque se nos va a hacer tarde, ya. Así. Porque a ver, me va mi pendejo. Y índice. Me va. En mi este pendejo. Libro encontrará este. Toma. Azul. Ese pendejo. Ese pendejo. ¡Azul! Son letras, no colores, pendejo. Che, tío Robert, no lo abrió en azul. Azul. Mira, todo por eso voy a ir a azul. Mosca, güey. Mosca, dice. Mira, nada más por concederle a este pendejo. Güey. Azul. Azul. Sí. Color de toalla de. Dícese del color comprendido entre el verde y el añil en el espectro solar. Ah, la verga. ¿Qué es añil? Dícese... Espérate que salga, güey, en el diccionario, ni pedo. Dícese del color comprendido de entre el verde y el añil en el espectro solar. Ah, ya entendí, güey. Para eso querías el azul, pendejo. Cosas tú, en azul, ¿qué te gusta, güey? Pues es que el color de los hombres. Yo creo que es el la toalla del cojo, güey. La toalla del cojo. El líquido de los comerciales de menstruación, güey, siempre es azul, güey. A lo mejor es el cosplay de la película esta del güey de vecinos de la toalla del mojado. Así. La toalla del mojado. sí. El azul es el color que se supone que se le da al hombre, ¿no? El azul de es niño. De hombre.
niño rosa de... Sí, niño. Tío Robert, pero eso ya quedó en el pasado, bro. ¿Ah, sí? Parece que no sabes, güey. Tienes que educar a tus hijos con colores neutros, bro. O sea, gris y amarillo nada más, güey. Porque si no, de grande va a decir, ay, ¿por qué me pusiste nombre de niña, pa? Y yo, es que pues naciste niña, perdón, hija. Ojalá hubiera ido al curso de nuevas masculinidades. Como no, tú. No, no, la verdad es que no. Mira, el cuarto de mi hija es rosa hasta el momento, güey. O sea... Yo fui a la Comex. Fui a la Comex y me lo vendieron. Yo dije, chingaron a su madre. Yo ya me lo voy a poner rosa el cuarto de mi hija, güey. Sí, es que, mira, estamos creándola como niña, pero si un día decide cambiar, no le vamos a hacer pedo, güey. Pero ahorita, rosa todo. Sí, la verdad. Rosa hasta el pañal, güey. El pañal rosa. Bueno, a ver, azul. ¿Te gusta el azul? Sí, vaya, pues me pendejo como estoy vestido, güey. Creo que es el color más repetido en los equipos de fútbol, ¿no? Porque mira, Tigres tiene azul, Monterrey tiene azul, América tiene azul, Pumas tiene azul, Chivas tiene azul, y los demás equipos, pues no sé. El Puebla. Ah, el Puebla, el Cruz Azul, pendejo. El Cruz Azul. Hasta el Cruz Azul tiene azul, güey. El Pachuca, güey. Pachuca, ve, es el color más repetido. Como que sí se queda en la cabeza eso, ¿no? De que somos niños y vamos a jugar soccer, oh, azul, todo. Sí. No hay ningún equipo que tenga rosa, ¿o sí? Como no, el Miami, ¿no? Del David Beckham. Ah, de aquí de México. Ah, de México. México. No, no recuerdo, güey. Pues es que sí, el equipo, el azul es el más repetido. De hecho, por culpa del azul, hay que llevar siempre la playera de visitante, ¿no? Así, ah, estos pendejos también son de azul. Como que esa es la razón por la cual se tiene que usar la otra playera. Porque tienen la de siempre y la de colores chillones, ¿no? Como que es la moda ahora. Así. Si le vas a la América, puedes llevarte la amarilla con azul o la fuchsia fosforescente. O la azul con amarillo. Sí, también. Sí, sí me pasaba, tío Robert, que cuando veía los partidos en las teles que estaban más jodidas antes, sí costaba trabajo distinguir cuál era de cuál equipo, ¿no? ¿No te pasaba, tío Robert, que decías, ese es del... Sí, sí trae blanco o no? Puta madre, ¿por qué tenemos wey, a mí todavía... tele a blanco y negro, güey? Sí, güey, a mí me tocó ver partidos a blanco y negro, güey. Y nada, va. O sea, Pelé como era negro y negro, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los de negro? ¿Senegal? Ah. Sí, sí tocó, tío Robert. ¿Tú, por ejemplo, te gusta el azul? Sí, el pico de azul, mira. Es que el azul tiene muchos tonos, ¿no? Sí. ¿Esto sí. No se ve azul? No. Ah, sí. Mi amiga la daltónica, mira. ¿Qué color crees que es o qué? ¿Negro? Negro, no, dice. El otro güey rosa. No, estás por la verdad. No, este es, mira, es café. Este es azul y este es azul. Esta mesa es azul. Sí, pues, ay, no, si se te va a ver la verga, tía. Así, miren, es azul, así. Ya se te vio lo rosa, sí, sí rosa. Ya se te vio lo rosa, tío Robert. Ya ven, Rosita, güey. Sí. No, pero el azul, aparte la policía es azul, güey. Los azules, así se dicen las canciones. No, ahí vienen los azules, ahí vienen los azules. Sí, sí, da miedo los azules. ¿Alguna vez te han madreado los polis? No, jamás, güey. ¿Sabías que Alibar Mendoza lo madreó la porra de Pumas, güey? Al Huitrejo también, güey. ¿Sí? Ah, no, la porra de Chivas lo madreó. No, al Iván Mendoza lo madreó la porra de Pumas y por ir caminando nada más, güey, pensando que... Es que pinche jeta de americanista que tiene ese cabrón, güey. A mí la que me madreó fue la porra del Celtic, güey. Los hooligans, güey. A mí también me madrearon, pero en Europa, güey. O sea... Es que te digo, me madrearon, o sea, en sí Europa. Sí me han madreado, pero no los indios de Ciudad Juárez. Y era un equipo de polo. Era el Celta. Una vez me madrearon la porra de golf. La porra de golf. La porra de golf, güey. Porra de golf, güey. Así, güey. me madreó el equipo de nado sincronizado, güey. Pinches borras. Se metió una a sus camarinas y se ponen loquísimas, güey. Sí, güey. No, güey, me mandó la porra del Celtic. Es que nadie me dijo, güey. Jugaba la Champions Celtic contra Barcelona, güey. Al siguiente día, güey. Y entonces yo en la noche antes del juego, pues me fui a pasear ahí por las ramblas de Barcelona, güey. Y yo, qué raro, está todo cerrado, güey.
Piches españoles son re huevones, güey. Nada más estos ingleses sí salieron, güey. Oh, espera. No, te lo juro, güey. Y yo iba caminando y se me acercaban. Porque ni se les entiende su inglés, güey. Anda a trabajar en call center, güey. Yo creo que... Hey, you motherfucker, you're Barça fan. You're Barça fan. Yo, ¿qué? Yo no entendía, güey. Y como que de repente dije, qué pendejo, güey. Son los hooligans, por eso todo mundo cerró, no hay nadie en la calle más que estos pendejos, güey. Y me empiezan a zapear, güey. Así de zapear y me empiezan a ver. Así yo en el centro, güey, me empiezan así a aventar como pelota entre ellos, güey. Y los del Celtic, ¿qué? ¡Pásenlo para adelante! Sí, güey. No, güey, pero ahorita te daré esa presencia. En ese momento yo sí me estaba cagando, güey. Yo dije, pero nada más te dieron unos zapes, ¿no? No, o sea, espérate, güey, porque... No, porque... Por eso quedó así. Entonces estás empezaron a aventar. No, you motherfucker, Barça fan, we beat you. Y yo de repente ya entendí. Le decía, no Barça, I'm fan from the Pumas. The Pumas. Te juro que así les dije, güey, the Pumas. Grrr. Pumas, grrr. A mí no me haces grrr, hijo de tu puta. No, te juro que dice, no, I'm from Mexico, my team is Pumas. Y no me acordaba cómo se decía Pumas en inglés, güey. ¿Cómo se dice Pumas en inglés? Miau. Miau. Big Miau. Miau de Leunam. Sí. Big Miau. No me acordé cómo se dice Puma. Cougar. ¿Cougar no es jaguar? Es el jaguar. Sí. Pumation. No, Pumation. Te lo juro que no, y me decían, Barça fan. Eso deberían enseñarte en las clases de inglés, y no, may I come in please teacher, güey. O sea, sí, de... May I go to the bathroom? Sí. A ver, chavos, si un día los están vergueando, decimos... Ay, pero Pumas. No, güey, y afortunadamente un cabrón, yo no sé cómo, sabía hablar español y dijo, no, hey, man, he said he's from Mexico, from the, I don't know what, dice que no sé, sabe qué pedo. Que no sé, pero es from Mexico. Yo, yeah, I'm from Mexico. Ah, oh, get the fuck out of here. Y me metió en un pinche patín, güey. Yo le lanzo. Órale, a chingar a su madre. Yo a tragarse sus frijoles, órale. Sí, güey. Yo tenía como 23 a años. A pelar nopales, a dormirse al lado de un cactus con un zarape, sí, y un sombrero. Pero esos güeyes no se andan con mamadas, güey. O sea, pon tú, no te matan, güey, pero sí te meten unos pinches cachetones, güey. Y sí hacen que les chupes la verga atrás de un monumento, güey. Así a huevo, güey. Ahora los del Celtic. Güey, los hooligans son bien cabrones, güey. No, son unos hijos de... Te digo que estaba cerrada la ciudad porque estaban es los hijos de perra. Es que yo no sé por qué te gusta ir a los partidos tanto, güey. También fuiste... Bueno, intentaste ir a... Al del River Plate. Y al del Colo-Colo Independiente. Intenté, no alcancé boleto, vale, verga. Sí. Pero es que se pone chido, güey. Pero por lo menos ahí se hablaba español, güey. O sea, ya decía, Pumas. Ah, cougars. Cougars. Nada, es que se pone bien chingón, güey. Pero los hooligans sí son unos hijos de perro. A mí nunca me han madreado, nunca he estado en una madriza así de fútbol, no. O sea, sí me han madreado, pero de fútbol no me ha tocado una chida. El cáncer. Pero ¿qué tal el cáncer, pinche arrastrada que te puso, güey? Ya nada más al final te digo, sácate, hijo de la verga. Ya. Órale a tragar frijoles. Sí. Nada más le decía el cojo al cáncer. ¡Águilas! No, I'm from las águilas. Pinche cáncer, órale, chingara a su madre. Dame el diccionario para meterme una palabra última, a ver. Una última ya, güey. Sí, a ver. Verde. Ya está pendejo así. Diputado, dicen. Apéndice. Colesterol, dicen. Rodilla, cabrones. Aplicado. Oye, güey, fui a las luchas. Oye, gordo, fui a las luchas. Yo fui contigo, pues pendejo. Fuiste conmigo, güey. Te voy a decir, un moreno. No mames, güey. Qué mal pedo, güey. Ahorita con mi ropa de peluche parezco tú. El qué bonito, güey. Qué bonito, güey. Vale, güey. Sí, puede ser que. Ponte el gorro, güey. Qué bonito. ¿Ah, trae gorro? Qué madreado se ve el qué bonito, güey.
Y ese día en las luchas estaba el qué bonito, güey. Sí, no mames, lo tienen ya, que cargar. Lo llevan cargando, lo ponen en una esquina de la arena y ya lo vio la gente. Cámara, ya no lo llevamos, güey. Lo vuelven a guardar en la maleta, se lo llevan, güey. Pero ya hay otro chaparrito que no mames, me cayó bien a toda madre, güey. Se llama el Perico Zacarías, güey. ¿Lo han oído, güey? Así se llama el Perico Zacarías, güey. O sea, como si fuera... Parece albur, parece albur, sí, de que... saquen, ¿no? Albur, no, pues es cocaína, güey. El Perico Zacarías, güey. Y es un chaparrito, güey, que tiene una joroba bien cagada, güey. Y trae una máscara de periquito, güey. No mames, güey. O sea, yo sí pagaría por un tiro entre él y el qué bonito, güey. Y Quique Vázquez. Y el pan piedra. Y el, y pan, el piedra. Pan piedra. A ver, apéndice. Órgano que sirve para darle de comer a los médicos. No, no es cierto. Este. Cosa adjunta a la otra, de la cual es como prolongamiento o parte accesoria. Denominación de ciertas prolongaciones ventrolaterales del cuerpo de los insectos y crustáceos. Patas, antenas y piezas bucales. A la verga, güey. Y luego dice apéndice ileocecal o vermicular o apéndice, divertículo hueco en forma de dedo de guante que comunica con el ciego. A la verga, güey. Hay que preguntarle al ojitos si apéndice se comunica con él. ¿Tú, tío Robert? ¿Conoces a alguien que se haya enfermado del apéndice? Sí, varias personas. Güey, la otra vez me contaron una bien chingona, güey, que iba con quién iba, güey. Ay, ya me acuerdo, con mi amigo Chema. Ay, mejor no hubiera dicho porque voy a mencionar. Bueno, iba con mi amigo Chema, otro Chema. Este. No el mismo, no el primero que pensaban, otro. Y me dijo que tiene una amiga, güey. Me dice, no mames, todo le pasó en su embarazo, güey. 8 meses de embarazo y le tienen que sacar el apéndice, güey. O sea, y yo decía, ¿cómo? Y sí, sí llega uno, o sea, no es como que, a ver, muévete, niño, porque voy a sacar esto. O sea, a ver, con permiso, niño, ¿no? Con permiso, y el niño así, ah, vale, verga, ahora qué chido. Niño, ves el apéndice por ahí, ¿me lo puedes pasar, por favor? ¿Me haces el favor de pasarme ese apéndice? ¡Niño! Estaría hecho que lo pudiera sacar todo por ahí, ¿no? Así que, sí, que fuera algo de las mujeres, ¿no? Que, no, las mujeres cuando las operan entras por ahí nada más. Ah, sí, ya saqué este tumor. Sí. ¿No? Y el hombre sí, a huevo, lo tuvieran que abrir, güey, ¿sí? Es lo malo. Es lo sí, malo, pero güey. Entonces la operaron embarazada. Embarazada, le quitaron el apéndice. ¿Qué de la verga de ser que estés embarazada, güey? Y de repente, ah, también me puse mala del apéndice. Y vámonos al apéndice. Que al amor también le dio COVID embarazada, güey. A la madre, güey. Sí, güey. No, no mames. Ya para mí es como una señal de que... De que ese niño va a trabajar de call center, ¿sí o no? Ese niño va a ser tatuador, güey. Ya chingue a su madre, va a ser tatuador. Sí. Güey. No, ¿alguno de ustedes les han quitado el apéndice? ¿No? Mucha gente muy sana aquí. ¿Alguna güey? Chica que le han quitado el apéndice y antes era hombre? No mayor de 20, dice acá, güey. No mayor de 20, por ¿no favor. ¿No tenemos chicas sin apéndice? A huevo que sí. A huevo hay una chica que le sacaron el apéndice. ¿Y la qué las vas a revisar? Sé que estás ahí, mujer, que le sacaron el apéndice. Y voy a encontrarte. Y voy a encontrarte, güey. A ver, ¿tú tienes apéndice? No. ¿No tienes apéndice? No mames, neto, le atiné tan cabrón. Cojo, güey, tengo poderes, güey. ¿Sí? ¿Te sacaron el apéndice? Hace un año. No mames. Güey, van a pensar que esto es al Adrián Marcelo, pero te juro que no tenía ni puta idea, güey. No, ven, pasa rápido, nada más nos cuentas y ya nos vamos a la logia. Vente, vente, pásate, pásate. No mames. Sí. Estaba embarazada y me operaron, dice. No mames. Oigan, se los juramos por Dios que no estaba nada preparado. Nada más que iba a venir el tatuador. Eso sí era lo único. Buenas noches. Ah, sí, lo del tatuador, sí, siéntate. Pero lo de que esos güeyes iban a tener tatuado el RFC y así, solitos, ¿eh? O sea, de verdad, solitos. Bienvenida, buenas noches, señorita. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Karen. Karen. Karen, ¿no tienes apéndice? No. Y tienes más de 18, ¿no? Porque si no, te tenemos sí, que bajar del escenario. 28. Es una buena edad. Ok. ¿Para qué, tío Robert? O sea, para disfrutar la vida, ¿no? Pues para ya no andar con apéndice, güey. No, a ver, ¿Carla dijiste? Karen. Dinos, hace un año, a tus 27, te dijeron, ¿sabes qué? El apéndice, ¿no? ¿Cómo empezó todo?
Fue en un aeropuerto. Iba a Vancouver y justo llegando... Iban a ver jugar al Celtic. Iba a ir a ver a mis Celtics. Bueno, justo y pateando llegando... un gordo pendejo que me da un torzón. Ibas en el aeropuerto hacia Vancouver. O sea, ¿ya había salido de aquí? Ya, me empecé a sentir mal en el aeropuerto de aquí. Ah, pero no había salido. No. Estabas por salir. Estaba por salir. ¿Y luego? Y pues ya llegué y tuve que pedir ayuda en el aeropuerto de allá y me dijeron que era el... Oh, ¿Cómo? ¿Sí volaste? Sí, volé, llegué a... ¿Y te dolía un chingo? Son 4 horas de vuelo, 3:30. Sí, fue... ¿A Vancouver? Lo más caótico. ¿Cómo cuántas son, tío Robert? No. No, son como... ¿7? Sí, 6, son como 6. 6 horas y tú así de... ¡Oh, su puta madre! No, o sea, pero ya te empezó a doler ya que te estaba subiendo. Ya me estaba subiendo. Y en el avión fue así de no mames, me está doliendo muy cabrón. Y luego te sacaron. Pues no, más bien tuve que llegar. Ya cuando llegué, pues pensé que... O sea, todavía te pasaron por migración. Me empastillé porque pensé que era un dolorcito, pero... ¿Pensaste que era un cólico? Pensé que, ajá, un bebé. ¿Un bebé? No, sí, pensé que era un dolor normal. Me imagino así tú en el vuelo, así de, güey, me duele un chingo, yo creo que voy a reclinar. Ya, gracias, güey, gracias. Gracias, Viva Aerobús, qué chido que te pueden reclinar los asientos, güey. Creo que si estoy ya así me siento mejor, güey. Sí, creo que si estoy así ya no me duele tanto. Yo, güey, me da permiso, por favor. Ah, qué su... qué su reputa. Sí. Madre. Oye, ¿y llegaste y te operaron allá? Sí. Carísimo. Carísimo, pero iba con seguro. Ah, ¿llevaba seguro? Sí. Qué suerte. ¿Y por qué tenías seguro? Porque fui a estudiar. Entonces llevaba el seguro. Ah, de si llevas el seguro de estudiantil. Ajá. No mames, qué pinche pero suerte. Pero salí en ambulancia del hospital. ¿Del hospital o del aeropuerto? Digo, del aeropuerto. No, pues sí queda uno loquito, ¿verdad? Sí queda uno. Sí afecta, güey, sí afecta. Cuando quiere el apéndice, luego no, sí, como que... Oigan, si les duele el apéndice, no vuelen, ¿eh? Como que... Sí, ¿Y dónde quedó el apéndice? ¿Allá? Pues allá. Pues allá. O sea, ya no lo pediste. ¿No te pueden hacer un llavero o algo? Ay, no. ¿Pero no te da curiosidad verlo? Y no, no dijiste, ay, a huevo, perdí medio kilo, no. No. A huevo, perdí medio kilo. Sí, así alguien viene obsesionada con adelgazar, ¿no? Así de, sácame el apéndice, ¿cuánto bajo? Pero ya es un putacito así que te abre, ¿no? O sea, ya es... Sí, son puntitos. Bueno, es que si se te revienta, ya te hacen como, te abren más. Pero no, se revienta, te puede dar peritonitis y es una cosa poderísima. Pero no, son 3 puntos. Tengo una cicatriz súper chiquita en el ombligo. ¿En el ombligo? Chavos, no la presionen. Chavos. Primero, no abusen de su primero poder el tío, de público. No chinguen, no es cierto. ¿Te hicieron el hoyo? ¿Te hicieron el hoyo? El hoyito por el ombligo. Sí. No. ¿Por qué me van a cancelar? Cancelen a tu pinche madre, cabrón. Es que, güey, me dicen que van... ¿Por qué van a cancelar? Ellos son los que empiezan a gritar que enseñe y me van a cancelar a mí. Pues por preguntar tanto de los hoyitos, no. Pues es que sí me pongo nervioso, güey. Sí, se ponen. Es que ya uno ya no se pone nervioso, güey. Es que sabes que. Güey, o sea, es que sabes que ya hablas con no una mames, chica pendejo. Que. Hablas con una chica y ya no estás pensando qué estás diciendo que te pueda meter en un pedo. Sufrimos mucho los hombres, ¿sabes? Aunque no lo crean, también sufrimos. Así, el dolor ese que tú sentiste en el avión, haz de cuenta, pero desde hace 3 años. No, pero estás bien, ¿no, Karen? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Con quién vienes? Con mi novio. ¿Y es de Vancouver? No. Entonces, ¿de qué sirvió que te fueras? Si vas a andar con un mexa, o sea, mejora la raza. Bueno, ¿y qué fuiste a estudiar? Inglés, nada más. Sí, no. ¿Inglés? Nada más. eres doctora. Fui a practicar. Fui a estudiar inglés. Así. Oh, my belly. It hurts. The appendicio. No, pues bueno, pues, Karen, espero que oye, ¿tú qué sabes inglés? ¿Qué tal habla el del call center? ¿Bien? Bien, la verdad. Ah, pero tú también tienes tatuajes. ¿Tienes algún tatuaje pendejo? Sí. ¿Cuál? Pues tengo una nube. Viva el apéndice, dice. Ay, esa es una nube. Sí, es lo que ibas viendo mientras ibas en el avión con el dolor.
¿Tienes ese? ¿Tienes esa? ¿Qué es esa como jarrasca? ¿Qué es? Son flores. Son flores. ¿Y ya? ¿Son solo esos dos? No, tengo una sirena. Tengo otro acá atrás. Tengo... ¡Oye! Y tengo... Pues tengo un castillo. Tengo la inicial de una amiga que tampoco me habla ya. Y ya. Sí, ya tiene... Oye, ¿y lo del castillo? ¿Por qué dijiste como, hey? Porque me gusta Disney. Entonces fue el castillo de Disney. Yo pensé que un castillo para reforzar la pierna. Sí. Aquí castillo y varilla, dice así. Así me debería corregir yo la pierna, güey. Así de... Me voy a poner aquí un castillo, varillas, un colado. Sí, y un aplauso para Karen. Muchísimas gracias, Karen. Nos vemos pronto. Cuídate mucho, Karen. Gracias. Que te vaya bien con ese apéndice, tío. Tú, Karen. Sí, le volteé a ver el ombligo. Sí, ay, qué tío. El micrófono, Karen. El micrófono, Karen, no chingues no, también. Quítselo. No chingues también. También tú, Karen, o sea. Gracias, Karen. The microphone. A ti, ¿para qué? Oh, mucho bilingüe viene hoy, tío Robert, ¿eh? Yeah. A ver, aplaudan los que saben inglés. Suck my dick, bitches. Aplaudan los que sepan francés. Ay, mamón, lárgate a la verga. ¿Sabes? Che, güey, solo... aplaudan los que sepan una lengua indígena. ¡Tú! Sé un poquito de maya, güey. Sí. Sí, solo sé decir pirish, que es tu culo. ¿Y cuál más, tío Robert? Pibil. Shik es axila, creo. Wishar es mear. Wishar es mear, sí. ¿Ves? Sí, sé un poquito, tío Robert. A ver, ¿quién sabe maya aquí? Entonces, ¿qué opinan, mamones? Ya, todos somos pinches inclusivos. A ver, vamos a hacer estadísticas con esta gente. A ver. ¿Quién le pone calcetines a las latas porque las latas son feas, la neta? Nadie, güey, no, nadie. Puro jodido hoy, te digo. ¿Tú, tío Robert, alguna pregunta que quieras ver? ¿Cuál? No, güey, ya, pues ya, vámonos. Ya. ¿Listo la logia? Chavos, a ver, vamos a hacer el resumen, tío Robert, para que siga la logia. Tenemos nada más y nada menos que al de Call Center. Tenemos los tatuados con el RFC, el CURP. ¿Qué más tenemos, tío Robert? La chica que le sacaron su apéndice. A Karen sin apéndice, al Manitas 2. Sí, al Manita, el Manita, nada más al Manita, ¿no? Tú eres el Manita. Sí, no eres Manita. La toalla de mi ropa, gracias. La toalla de mi ropa. La talla de tu abuela, con la que te hice tu pan. Sí, el señor apéndice, ¿qué más? Los Celtics. A los del Celtic. Celtic. ¿Y quién más? Al grrr. A los Pumas. Grrr. Los Pumas. Bueno, pues con eso vamos a intentar hacer comedia en un ratito porque se viene la logia. Pururú, parará. Muchísimas gracias. Venga. ¡Cámara, venga! ¡Qué tranza, Marque Teatro! ¿Cómo están? ¡Casa llena en la casa! ¡Buenas noches! Sean todos ustedes bienvenidos a la logia Pururú Parará. Vámonos rápido porque sí que se la mamaron con tanto tiempo, ¿eh? Una disculpa a toda la gente presente. Vamos a recibir a la mesa directamente desde uno de los mejores roasts que se han hecho, del señor Oscar Burgos, Alexa Suárez. Presentándose en el Vive Latino, en Suelten a los Perros, el Chaparrito Salazar. Con uno de los mejores programas de comedia, Pur de Patos, Tío Robert y Cojo Feliz. Ven, qué bonito. Ahora, banda, vamos a ver qué tan fuerte quieren que sea esto. Así. Pues se viene buena la noche porque el primer comediante viene de Ciudad Juárez. Así que, mujeres, no, espero que rían mucho. ¡El señor David Acosta! Buenas noches, Pur de Patos, ¿cómo están?
Oigan, un aplauso para la mesa que va a logiar ahorita a todos, por favor. Y para Lalo Villar, que está ahí sentado, ¿no? Oigan, ya lo dijo Lalo Villar, yo vengo de Ciudad Juárez, yo vengo de Ciudad Juárez. Qué bonita ciudad, ¿no? La frontera más fabulosa y bella del mundo. Seguramente se lo dijo un hombre, ¿no? Les traigo unos datitos curiosos de Ciudad Juárez, ¿no? Por ejemplo, ustedes sabían que 9 de cada 10 mujeres de Ciudad Juárez, que no, perdón, 8 de cada 10 mujeres de Ciudad Juárez, que no, perdón, 7 de cada 10 mujeres. ¿Les gustan esos? ¿Te gustan esos chistes, amiga? ¿Sí, culeros? ¿Sí? Ah, bueno. Luego andan ahí llorando. Nah, no es cierto. No. Mi nombre es David Acosta y yo padezco un trastorno de ansiedad. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es la ansiedad? ¿Sí saben lo que es la ansiedad tú, amigo? ¿Cómo te llamas? ¿Josué qué? ¿Toby? No, otro cabrón que no haya participado mejor. ¿Tú cómo te llamas? Tienes cara de que no le ponen atención. ¿Cómo? ¿Víctor qué? Víctor Rosales, ¿tú sabes lo que es la ansiedad? Está culero, ¿no? Es este ataque de pánico, Víctor Rosales, que te da cuando tu cuerpo presiente que algo malo está a punto de pasarte. Básicamente la ansiedad es eso que sienten los niños de un hospital cuando ven que se les acerca el Capitán América, ¿no? O lo que siente la gente que vive en Ecatepec cuando ve que se le acerca a alguien con uniforme de Coppel, ¿no? O lo que sienten los actores de Vecinos cuando se les acerca un policía con una pistola, así. Culero ese, ¿no? Tuvo culero Víctor Rosales. ¿Te acuerdas de Benito, el de Vecinos? ¿No? No, ¿verdad? No. ¿Alguien se acuerda cuál era el nombre real de Benito, el de Vecinos? Octavio Caña, ¿verdad? Muy trágica su muerte. La muerte de Octavio Caña, si me lo preguntan a mí, la muerte de Octavio Caña fue muy de literatura, ¿no? Fue muy de literatura porque fue así de, ¡Octavio! ¡Paz! No. La familia de Octavio Caña no aplaude nada ese chiste, ¿eh? O sea... Si vieran, o sea, si yo hubiera sido un poquito famoso hace unos días, o sea, cuando ese TikTok se lo subí ese TikTok contando ese chiste, la familia de Octavio Caña se emputó horrible, horrible, culerísimo. Me llovieron mensajes de que ojalá te mueras tú a la verga y bah, que me pasé de la raya. ¿Saben quién sí se pasó de la raya? Octavio, o sea, no. No. Yo la verdad es que sí quiero, o sea, aprovechar este espacio para disculparme públicamente. Nunca más voy a volver a hacer un chiste sobre Octavio Caña. Ese estuvo muy culero y la neta no lo voy a volver a hacer. Continuemos, ¿no? Algo que me ayuda mucho a lidiar con mi ansiedad es el cine. ¿Te gusta el cine, Víctor Rosales? ¿Sí? Qué bonito. No te voy a preguntar más cosas. O sea, es muy bonito el cine, me encanta. Mis géneros favoritos son el thriller, el drama y el MILF anal. Y cuando digo que me gusta el thriller, muchos piensan que el thriller son las películas de terror. Y no, el thriller es más como suspenso. O sea, para que entiendan más o menos la diferencia entre terror y suspenso, pues terror son las películas que hacen para que tú sientas miedo, ¿no? Y suspenso es... Eso, es el suspenso. O sea, más o menos para que lo entiendan así, suspenso. Vas ahí pensando, ay, ¿a qué horas aterrizará mi avión? Terror, vas al lado de Jenny Rivera. Suspenso, te paran los soldados. Terror, trae tenis, ¿no? O sea, suspenso, te para la policía. Terror, eres Octavio Caña. ¡No, no! Pero yo quiero contagiarlos de este amor por el cine. Quiero contagiarlos de este amor por el cine repasando algunas grandes frases que se han dicho pues a lo largo de la historia del cine, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerden esta frase que decía más o menos así de ¡eres un juguete, no puedes volar! ¿Se acuerdan? ¿Quién la decía, Víctor Rosales?
Woody, va, Woody. O este, hay una serpiente en mi bota, Woody. Yo soy tu amigo fiel, Mario Besares a Paco Stanley. Libre soy, yo stop. Nadaremos, nada. La Llorona convenciendo a sus hijos de entrar al mar. Hasta la vista, baby. Una chava haciéndose un legrado. Pero es muy bello el cine, es muy bello el cine, sobre todo cuando vas en pareja, ¿no? Cuando vas en pareja, y estás acostumbrado a ver películas con tu pareja y luego rompen y ahora tú tienes que ver películas solo, ¿no? Yo, por ejemplo, antes tenía una exnovia, ¿no? Con la que veíamos Titanic todo el tiempo juntos, veíamos Titanic siempre. Cuando rompimos, pues yo intenté ver Titanic sin ella, estaba viendo Titanic sin ella. Y yo me sentía solo, le dije, es que Titanic sin ti es Tanic. Está bonito ese, está bonito. Ese compensa el de Octavio Caña, por supuesto que sí. Sí, de ti o... Oh. No, oigan, no. ¿Tú tienes pareja, Víctor Rosales? Pues le estás agarrando la pierna, ¿no? Supongo que sí, o eres un acosador horrible. ¿Es tu novia o tu esposa? ¿Qué son? ¿Cuánto llevan juntos? Un año, 6 meses, ¿es cierto eso? ¿Sí? Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Y nunca se van a casar o algo? O sea, este es el momento, me haría súper viral y todo el pedo, o sea, ¿no? No, ojalá que cuando ustedes se casen, Víctor Rosales, pues goces del mismo privilegio que gozo yo, porque sí, tengo que confesárselos, amigos, mi esposa me mantiene, ¿sí? Mi esposa me mantiene, está chido eso, ¿no? Un aplauso para mi esposa, ¿sí? Que está ahorita trabajando, sí, a huevo que sí, ¿no? No, mi esposa me mantiene, o sea, que tu esposa te mantenga en esta sociedad tan machista como en la que vivimos, que tu esposa te mantenga es como coger con un travesti, ¿no? O sea, es algo que te da poquita pena contar en público, pero que en privado disfrutas así bien cabrón. Mi esposa me mantiene, ¿no? Y antes yo la mantenía a ella, ¿no? Ahora yo hago todo lo que ella hacía cuando yo trabajaba, ¿no? Soy una ama de casa, hago todo lo que ella hacía. Lavo los trastes, lavo la ropa, me cojo a mi primo. No, los trastes sí los lava ella, ¿no? Oiga, no. Mi esposa me mantiene, ¿no? Y mi suegro, el papá de ella... Es este señor así súper macho, ¿no? Rudo, ranchero, norteño, güey. De esos señores rancheros norteños, ¿no? De esos señores rancheros norteños que a las camionetas les dicen trocas, que a los sándwiches les dicen lonches, que a las mujeres les dicen te me callas, así, o sea, horrible, horrible. Y su hija mantiene a un cabrón, güey, o sea, y batallé mucho para que ella se fijara en mí. ¿Cómo le hiciste tú, Víctor Rosales, para que ella se fijara en ti? O sea, ¿qué técnicas de ligue utilizaste? ¿Cómo coqueteaste con ella? ¿Eres chistoso? Pues te la voy a bajar, hermano. O sea, que... No. Irá, se está riendo mucho, ¿eh? No te creas. No. ¿Qué técnicas de ligue utilizaste? Ya, en serio. No digas que soy chistoso, porque... Me voy a sentir muy guapo. ¡Oh, la verga! ¿Eres amigo del ex de ella? O sea, fuiste un puto chapulín. ¿Y tú de casualidad eres oaxaqueña? ¿No? Porque te estás comiendo un chapulín. No. No, mira, yo fui más básico, ¿eh? Yo fui más básico para enamorar a una mujer. Mi técnica para ligar fue el famosísimo jaja, no te creas, ¿sí? Así de, hola, ¿cómo estás, hermosa? Jaja, no te creas. Y ya lo dije, o sea, yo soy una persona súper ansiosa, güey. Si no me contesta rápido, me preocupo, así de, ¿por qué no contesta? ¿Le pega el novio o qué? Jaja, no te creas. Y ya si veo que la conversación no va en la dirección que quiero, la que no falla, foto de mi pito. Lo que te estás perdiendo, jaja, no te creas. Sí, sí tenía frío. No, te lo juro que ya me lo fui a revisar. Jaja, no te creas. Oigan,
Oigan, no, no hagan eso, no hagan eso. No manden, no manden fotos de sus pitos, hombres. Eso está de la verga, o sea, literal. No, no, no. Este chavo es participativo, ¿no? Víctor Rosales, ¿tú alguna vez has mandado foto de tu pene? O sea, dime que no, por favor, No, qué bueno, qué bueno. Está de la verga eso, o sea, estoy seguro que al menos alguna mujer aquí presente le ha llegado la foto del pene de un desconocido. Levante la mano sin pena, así nadie las va a juzgar porque pues esto está de la verga, o sea, ¿a quién? ¿Nadie? O sea, estoy seguro que a ti te ha llegado la foto del pene de un desconocido y ¿te gustó? Pues no, ¿verdad? A nadie le gusta recibir penes desconocidos. Ahora, vivimos en una sociedad pues ya más libre sexualmente, ¿no? O sea, entiendo que puede haber pues cierta parafilia, cierto fetiche raro. Y si a ustedes pues nada más se les erecta el pene mandando foto, yo los voy a ayudar, caballeros. Si a ustedes les gusta mandar foto de su pito, no se la manden a ninguna mujer. Mándenmela a mí. Me encuentran en Facebook como Víctor Rosales. Mi nombre fue David Acosta. Muchas gracias. Tráetelo, tráetelo, mi carnal, tráetelo. Chido, David Acosta. ¿Cuántos años tienes, mi carnal? 30. 30 años, Ciudad Juárez. ¿Nacido y crecido allá? Así es, como en Juanga. Pero bueno, Juanga no nació allá, o sea. Juanga no nació allá. No. Nada más le gustaba la frontera, ¿no? Sí, muy bonita y bella. La número uno en feminicidios, dicen algunos, pero no es cierto. Órale, ¿y qué tan amigo eres de Lolo y Badía? Pues sí, ahí los topo. Andan aprendiendo. No le hablan. No. No, sí, son compas. Oye, ¿y hace cuántos años empezaste a subirte al escenario? En noviembre de este año cumpliría 4 años, bueno, cumplo 4 años, así que como quien dice 3 y 6 meses, por ahí más o menos. Oye, ¿tienes novia, verdad, dices? Esposa. Porque te ves virgen, cabrón. No, sí, ya lo sé. Te ves y te escuchas muy virgen, güey. Mi voz, todavía no me sale mi voz de hombre, o sea, pero bueno, no. Nadie se había dado cuenta de eso, ¿eh? O sea... Sí, ya, oye, ya ¿cuánto tiempo llevas casado? Voy a cumplir 10 años de casado. ¡Ande, verga! Sí, ¿y cómo conociste a tu mujer? Pues fue la única que se fijó en mí, o sea. 10 años, ¿la conociste en? Donde yo trabajaba, yo vendía heladitos en una nevería de allá de Ciudad Juárez y ella entró a trabajar y pues ya, ahí, lo demás es historia. ¿Qué heladitos eran? La puse fría. No es cierto. No voy a decir la marca aquí porque sí son, es una franquicia de allá del norte medio poderosilla y ay, güey, no nos vayan a atacar a pur de patos, ¿eh? No lo va a cancelar, tranquilo, mamón. No, pues se llama Bonais ahí. Tiene hasta cuerpo de bonaicero. No, se llama Helados Trebly, ¿las conoces? No, güey. Entonces, ¿para qué estás mamando? De pues porque seguramente alguien de aquí de Ciudad Juárez sabe y dicen, ah, huevo, yo también ahí cogí con una morra. ¿Sí hay gente de Ciudad Juárez aquí? No creo, sí. ¿Quién sabe? Al menos vivo, no. Bueno, vámonos con este bonito momento. Cojo feliz, por favor, haz de las tuyas con David Acosta. Prefiero ver el pito de un desconocido que tu rutina. ¡Qué cagado eres! No te creas. Está chistoso el Shrek buchón. Ojalá estuviera tu esposa para que te mantuviera callado. Si tu esposa es del norte, ojalá te ponga en tu madre. Con tu voz de morrita fue difícil escribir con el pito parado atentamente el tío Robert. Badía dijo, y cito, ni lo topo. No mames, es que sí, tú hiciste estos chistes así, ¿eh? Así de forzadotes. David, ¿sabías que tu mamá se acosta con un chingo? Se ve que es de los indios de Ciudad Juárez. Está chido el suéter de Chiconcuac del cojo.
Está gracioso el mayor cliente del Noa Noa. El cojo viene vestido de toalla de Huastepec. La ansiedad es menos culera que el show de David. Al menos Octavio no tiene que escuchar tus pendejadas, bendito. Y nosotros pensando que Alexa era la única de voz culera. David habla más femenino que las perdidas. David es el hijo con Down de Lolo y el Chaparro. Su mujer no lo mantiene, nomás compró un kilo de ayuda. Hay que reconocer que hiciste comedia con huevos, la verdad. Ojalá tuvieras huevos en tu voz. Quinto dato curioso, apestas. Oye, ese ya sí, ya tu rutina me dio ansiedad. ¿Cuántos trabajadores de call center se van a subir hoy? Si eres de Ciudad Juárez, ¿por qué hablas como Juan Gabriel? El apellido Acosta te queda perfecto porque se ve que como actor eres pésimo. Yo como actor. El cojo es como si Ludovico Peluche hubiera nacido en un orfanato. Al menos Octavio Caña no se pone camisa y playera para ocultar la panza. David Acosta es como caca de perro porque hace enojar a todos los vecinos. El cojo ni estando en Ciudad Juárez puede ir al paso. Híjole, esto va a estar bueno. Claro, el vivo humillando al muerto. El aplauso para David Acosta. ¿Así o más arriba, Marqueteatro? Cámara, pues vamos a recibir a un buen comediante y buen amigo, Said Santín. ¡Venga! ¿Cómo están? Me he dado cuenta que últimamente los seres humanos quieren más a los animales que otros seres humanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro, ejemplo, ven un perrito en la calle, ¿qué hacen? Lo rescatan, lo bañan y lo adoptan. Pero ven un vagabundo pidiendo dinero y ni un pinche peso le dan, güey. Es más, le quitan a su perro, lo bañan y lo adoptan. Es que poca madre, güey. Es con lo que cuenta el señor y se lo quitan. Y eso me indigna porque estaba leyendo un reportaje que en Brasil están rescatando a todos los perritos de la calle. Los están entrenando para que en los partidos de tenis, cuando choque la pelotita en la red, pase el perrito y se la lleve. ¿A qué grado hemos llegado, güey? Pinches perros ya quitándole la chamba a los niños, güey. Dice, al rato, ¿qué va a hacer, güey? Perritos vendiendo mazapanes en las esquinas. Perritos de cerillitos en la comercial. Perritos ensamblando iPhone en China. Padrecitos violando perros. No, es... La otra vez estaba de visita en Iztapalapa. ¿Alguien es de Iztapalapa de qué? No mames, no le dio pena decirlo. La otra vez estaba de visita en Iztapalapa y vi un vagabundo, güey, con su carrito de súper y sus cosas. Me le quedé viendo y dije, no mames, qué pendejo, güey. Eres vagabundo, puedes vivir donde quieras y decides vivir en Iztapalapa, güey. ¿Es en serio, cabrón? Puedes vivir en Polanco, La Condesa. Pagarías lo mismo de renta, ¿no? Digo, güey, si yo fuera vagabundo, viviría en Polanco. Que pregunten, ¿dónde vives? Y yo, Polanco. Y todavía dices, a espaldas de Antara. Porque ahí te recargas todas las noches, ¿no? O sea, yo cuando voy de regreso del trabajo y veo a los vagabundos al lado de Antara con su cobijita, paso y así de puta envidia. Este güey ya llegó a su casa y me faltan 2 horas para llegar a la mía, ¿no?
Algo que no me gusta de la Ciudad de México es la alerta sísmica. Y no nada más la alerta sísmica, sino algún sonido parecido a la alerta sísmica. Ya sabes, el sonido de wow, 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 te pone de nervios, ¿no? La otra vez me pasó, estoy en el metro, estoy esperando bajar, estoy esperando que se abra la puerta. Pero atrás de mí un chavo iba a bajar. Pero yo no sabía que el chavo tenía labio leporino, ¿no? Cuando me toca el hombro me hace wow, 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 wow. Es estrángulo de vida, ¿no? Una parte me da gusto que se han reído de ese chiste. Una vez lo conté y pues no me fue muy bien. Porque en el lugar había un chavo con labio leporino y no le gustó el chiste. Y me empezó a gritar. O no sé lo que estaba intentando. De ¡wow, wow, wow! No sé si han escuchado esto, pero dicen que cuando alguien va a morir, ve todos sus recuerdos, todas sus memorias pasar en segundos como una película. ¿Sí lo han escuchado? Y yo me pregunto, ¿y una persona con Alzheimer qué ve, güey? O una de dos. O no ve ni madres, o ve una película donde no conoce a nadie. Y si es en México, pinche cortometraje latinoamericano culero. ¿Sabes qué puede estar peor? Que en ese corto salga un Derbez, güey, así. La otra vez le presenté una amiga a un amigo y mi amigo se enamoró. Me dijo, güey, gracias por presentármela, está bien chida. Pero dime una cosa, ¿no te la has cogido? Y yo así, bueno, ¿tú vas a recomendar un lugar en donde nunca has comido? Por eso chistes culeros con usted. ¿Alguien es vegano de aquí? ¿Alguien es vegano de aquí? A mí me gusta mucho discutir con veganos. Porque nunca tienen argumentos sólidos. Como su popó. No, es que tengo una amiga vegana que me quiere convertir, como si fuera testigo de Jehová, ¿no? Me quiere convencer y su mejor argumento es: el cuerpo humano no está diseñado para digerir carne. Yo no soy un experto, pero yo soy de las personas que cuando va al baño, pues voltea a ver lo que cagó, ¿no? Y cuando voltea no veas cachos de arrachera, de bistec, longaniza. Pero volteas y ¿qué ves? Nopales, semillas de jitomate, elote, güey. A mí la verdad me espanta que les dé risa ver granos de elote entero cuando cagan, güey. A mí me da mucho miedo, güey. Yo cada que como un elote hago esto y espero que ustedes también lo hagan, güey. Cada que le doy una mordida digo, estos pinches granos los voy a pulverizar. Los voy a desintegrar de tal forma, güey, que va a ser imposible que al otro día salga entero, güey. Al otro día vas a cagar entero, güey. Güey, a mí me espanta, güey, porque imagínate comer elote y te estriñes dos días, güey. Va a salir la mazorca entera, cabrón. ¿Ya se puede hablar de la pandemia? Ya, ¿no? Ya se puede hablar del COVID, ¿no? Aparte de mí, ¿hay alguien más con COVID aquí? Antes de la pandemia, mi abuelito se metió un curso para aprender a ocupar su computadora. A la siguiente semana, clases en línea, ¿no? Ya mi abuelito necesitaba una clase para entrar a su primer clase. Ya bien triste y llorando mi abuelito, y yo lo vi. No te preocupes, abuelito. No creo que hubieras acabado el semestre. No lo acabó, güey. Yo creo que lo único bueno que dejó el COVID es que ya no te encuentras a güeyes en la calle regalando abrazos, ¿no? Güey, ¿qué pedo con esos güeyes? La otra vez un güey me correteó dos cuadras porque no le quise dar un abrazo, güey. Y viene emputado, me dice, güey, por si no sabías, dar un abrazo hace que segregues la hormona del placer, la oxitocina, y te hace sentir muy bien. Y le digo, sí, güey, pero de alguien que conoces, ¿no? No de alguien que se parece al cojo feliz, güey. ¿Sabes qué me va a dar más placer? Darte unos vergazos, güey. Eso sí me va a dar placer, güey. A mí me fue muy mal la pandemia. Me tuve que ir a vivir a Chiapas. Me hubiera ido a Iztapalapa, ¿no? No, güey, a Chiapas. Pero no a Chiapas turístico, a Chiapas culero, güey. ¿Conocen Tapachula? Si no conocen, se las ahorro, no vayan, güey.
Güey, Tapachula está culo porque Tapachula es ciudad fronteriza con Guatemala y no hay nada, güey. Lo único que hay es un chingo de calor, güey. Un ejemplo, dejas un cachito de carne afuera del refri y a los 5 minutos ya está lleno de centroamericanos ahí, ¿no? Es que, güey, es en serio, güey. Es que está, te lo juro, ves a las moscas en un rincón, güey, viendo la acción, güey. Bien sacadas de pedo, güey, así de... Sí, güey, ni conocen la carne, ¿qué hacen ahí? ¿No? Están mosqueando. No me gustó vivir en Chiapas, güey, porque la gente en Chiapas no creía en el COVID. Se les hacía la mayor pendejada del mundo el COVID, güey. Los veías a las 8 de la noche en el supermercado diciendo, esa madre no existe. Es un invento del gobierno. Nos quieren controlar. Y yo, sí, güey, en Chiapas, no. Güey, no creían en el COVID, se decía la mayor pendejada. En la siguiente semana en las noticias, hay un hombre lobo suelto en Chiapas. Toque de queda, cabrón. ¿Es en serio, Chiapas? Salías a las 8 de la noche y ya no veías gente en la calle, güey. Ya no veías nada de gente en la calle. Escuchaban tus zapatos y la gente con miedo se asomaba por la ventana, güey. Sí, señora, porque los hombres lobo usan zapatos, ¿no? Afuera de las puertas, bolsas con agua. Ese es un hombre lobo, no son moscas, señora, ¿no? La verdad, me regresé a Ciudad de México porque, pues, qué pena vivir en Chiapas, ¿no? Pero a mí sí me da mucho miedo el COVID, güey. Porque estaba leyendo que, como pueden ver, tengo sobrepeso. Esa pinche risa culera que, güey, también el tío dice... Tengo sobrepeso y estaba leyendo que si a mí me da COVID por el sobrepeso tengo 35% de riesgo de morirme. Dije, 35% es muy alto, mejor me quedo en mi casa. Y ya estaba en mi casa, estaba investigando y vi que el 60% de los accidentes pasan en casa, ¿no? Qué verga, güey. Es más probable que me muera en mi casa comiendo arroz, güey. Que me desnuque en la regadera. Que a la chingada voy a salir a vivir, ¿no? Y ya estaba viviendo cuando dije, güey, pero si me da COVID, forzosamente me tengo que quedar en mi casa, ¿no? Así que súmale, cabrón. 35% de riesgo de COVID más 60% de accidentes en casa. Eso quiere decir que tengo 95% de riesgo de morirme a la verga por gordo, ¿no? Actualmente vivo en el Estado de México. Eso quiere decir que diario tengo 200% de posibilidades, ¿ve? De morir asesinado en cualquier esquina a cualquier hora. Por 4. Luego está. Me he querido venir a vivir a la Ciudad de México, güey, pero carísimas las rentas, ¿no, cabrón? Un cuartito en la Condesa compartido con 10 personas, güey. 15,000 pesos, güey. 20,000 pesos, güey. Dices, 20,000 pesos? Es el Producto Interno Bruto de Tlaxcala, ¿no? Sin contar la trata de blancas, ¿no? Luego hay noticias que me sorprenden, que me impactan. La otra vez estaba viendo esta noticia. En Oaxaca, cabrón. En Oaxaca, los niños menores de 12 años no pueden comprar comida chatarra en la tienda. ¿Se habían escuchado esa noticia? Ya es legal, güey, en Oaxaca, güey. O sea, dices, ideas de primer mundo, cabrón. En Oaxaca, güey. Niños menores de 12 años no pueden comprar comida chatarra en la tienda, güey. O sea, pueden obligar a las niñas menores de 12 años a casarse con señores. Pero comida chatarra no, porque eso sí es malo. O sea, pueden comer cheto, pero no el que ellas quisieran, ¿no? Muchas gracias, yo soy Said Santén. Tráetelo, mi carnal, tráetelo, tráetelo. Vámonos rapidito, ¿quieres ver la puticia de una vez? Sí, ¿no? ¿O qué? Sí, pues mira nada más, Alexa Suart. No se enamoren de mí, yo soy culera. No es interactivo, ¿eh? ¿Otra vez David Acosta? ¿Qué
¿Qué cagado es Jojo Jorge Falcón de joven? Ojalá te prohibieran comprar comida chatarra. ¿Qué cagado es el vagabundo que bañaron y se trajeron al show? Cuando te fuiste a Tapachula, tú eras su producto interno bruto. No es que te estemos diciendo gordo, pero si salieras en bikini en una revista, te diríamos valiente. ¿No que la Mataviejitas estaba presa? Che, justicia. Deja de decirle, amiga vegana, a tu nutrióloga. Este vagabundo vive en Marqueteatro. El Said es la tía que ya no se quiere rasurar. Ah, con que tú eres el que deja los granos de elote en el baño del camerino. Y en el pito del tío. Es como si el Jerry de la Cotorrisa vendiera elotes y no los digiriera. Un saludo al de la manita leporina. ¿Por qué Alexa usa una bolsa de basura como pantalones? ¡Así pagan, perros! ¡Qué bueno que hablaste de Oaxaca para el chapulín de la fila de enfrente! Che, cri, cri, a ver. Repito, ¿cuántos pendejos que trabajan en un call center se van a subir hoy? Tu rutina es un grano de elote porque no la pudimos digerir. Ya pasó el 8M, ¿qué hace esta lesbiana aquí? Que no soy lesbiana, pendejos. Ojalá se subiera un perro a hacer rutina. Qué suerte la gente con Alzheimer que viera tu rutina. Said es como si volviera a vivir en Chalco. Así se ve la humedad. Ah. Tu rutina es vegana porque no está sólida. O sí, porque es una mierda. Puede ser ambas. Alexa viene disfrazada de guardia de seguridad de la Bodega Aurrera. Pagan mejor ahí. Y dan seguro. Caja de ahorro. Y vales. Te comes todo antes de que se caduque. No te vayas a vivir a Ciudad Juárez porque a ti sí te andan confundiendo. Porfa, no digas que me conoces. Ate Chapachula. Qué gracioso es el apéndice de Karen. Un aplauso al apéndice, Said Santi. ¿Así o más arriba, banda? ¿Más? Ay, ay, hablamos de un montón de cosas culeras. No son así. Oigan, por cierto, viene el anuncio parroquial. Todos en estos momentos saquen su celular y, por favor, háganos recuperar el canal de ALB. Aguanta la vara que el Chaparrito Salazar. Estamos haciendo un podcast y nos chingaron el canal. Así que no sean culeros y suscríbanse nuevamente. ¡Che, pendejos! A puro pendejo se le borran su canal. ¡Chinguen a su madre! ¡Reciban a Mr. Psycho!
No, a ver, no. Necesito más energía, güey. Estos güeyes me van a destrozar y ven lo ridículo que me veo, o sea. No me puse las mallas y la capa lo pendejo, güey, o sea. Necesito más energía. ¿Cómo están, por de patos? ¡Huevo, chinga! Gracias. Oigan, antes de empezar a decir mis pendejadas, quiero preguntarles algo. ¿Están listos, listas, listes para comedia ruda? Comedia ruda, güey. Al rato no quiero que anden. Ay, pinche psycho, es un culero, güey. Comedia ruda. De una vez les digo, yo soy rudo. Y a mí me cagan los técnicos. Yo odio a los técnicos. Sobre todo los técnicos en informática. Me cagan, güey. Es que te atienden bien culero en el McDonald's, güey. No, o sea. Comedia ruda, entonces, ¿va? A huevo, me presento, como ya escucharon. Mi nombre es Mr. Psycho. Soy actor, soy mago. Y pues, por obvias razones... Licenciado en Administración de Empresas. Ya sé. Fui luchador profesional, uno de los mejores rudos de México. Yo gané máscaras, gané campeonatos, gané cabelleras, me chingué octagón, me chingué a la parca, me chingué la rodilla. Es que el universo tiene formas raras de darte explicaciones. No sé si ubicamos todos este golpe llamado pierrotazo. Levante la mano. Ok, para la gente que no ubica el pierrotazo, les explico. El pierrotazo es este golpe que damos los luchadores con la palma de la mano abierta al pecho. Al parecer, es de muy mal karma agarrarte a pierrotazos, a viejitos, sin manos. Es un chiste, caballero, que evidentemente tiene una mano, o sea... Una y media, ahí está, o sea, si no tuvieras, güey, no, otro pedo, güey, o sea... Es un chiste, güey. Creo que la gente anda muy sensible, güey, cuando cuenta estas cosas, güey. Yo creo que es culpa de la pandemia, güey. Estuvimos demasiado tiempo encerrados, cabrón. Y lo peor es que el pinche COVID sigue sacando cepas, güey. O sea, las cepas del COVID son como la vida de Alfredo Adame, güey. No sabes cuándo te van a pegar, o sea... Güey... Digo, yo afortunadamente ya tengo mis 3 dosis de vacunas. Ya, güey, o sea, ya estoy chido. Ya sé, algunos van a decir, Soico, estás bien pendejo. Vamos como en la sexta. Les explico por qué no me puse las otras. La primera no me hizo nada. La segunda medio me pateó. Pero la tercera, güey. La tercera me puso una putiza. Pero putiza, güey. Traía el cuerpo más cortado que feto en clínica de aborto, se los juro, o sea... Que por cierto, quiero hacer un gran paréntesis aquí. La palabra feto se me hace una palabra espantosa, güey. La palabra feto se me hace una palabra horrible. Yo creo que hay que sacar la palabra feto del diccionario. Pero con pincitas, ¿por qué? Gracias. Wey, es un chiste, güey. Y hay gente que se enoja cuando los cuento, güey. Se emputan, pero hay que ser honestos. Hoy en día la gente se enoja por todo, güey. Se enojan por cosas que no les incumben, güey. Los gordos se enojan por los flacos. Los flacos se enojan por los gordos. Los chilangos se enojan con los regios. Los regios se enojan, pues, porque no tienen agua, güey. O sea, está culero, güey, o sea. Es como esta banda, güey. Todos topamos a alguien así que odia, que le caga, que se enoja con Bárbara de Regil porque está feliz, güey. ¿Ubicamos a Bárbara de Regil? Esta mujer súper guapa, talentosa, que salió en la pandemia a decir, ¡sonríe! ¡Esto es tuyo! ¡Nadie te lo va a quitar! Y la banda en internet, ¡eres una pendeja! ¡Ojalá te mueras! ¡Ojalá te quedes sin papel cuando te dé chorrillo! ¡Ojalá cuando te pares en la noche te pegues en el dedo chiquito del pie! ¡No mamen, es mucho odio, güey! Un vato un día en un show se paró, me dijo, ¡Psycho! No nos caga Bárbara de Regil porque sea feliz. Nos caga porque dice puras pendejadas. Le dije, cállate el hocico, güey. Todos decimos pendejadas, carnal de los lentes, todos decimos pendejadas, ¿sí o no? Allá, amiga, todos decimos pendejadas, ¿sí o no? De este lado de la logia, todos decimos pendejadas, ¿sí o no? Todos decimos pendejadas, güey. Marta de Baile, ¿lo ubicamos? Se la pasa diciendo pendejadas. Ahí estamos todos poniéndole un calcetín a la lata de refresco para TikTok, güey. Alfredo Adame, güey. Se la pasa diciendo pendejadas. Una niña le metió la mano por el culo y seguimos esperando a ver quién le pega, güey. Verga, güey, todos dicen pendejadas, güey. ¿No me creen? Párense a las 6 de la mañana, prendan el televisor. Van a ver un viejito de pelo blanco que les va a decir que México está bien. Todos dicen pendejadas, güey. Gracias, güey. Algunos hasta votaron por esas pendejadas, güey. Güey, todos dicen pendejadas. O esta otra banda, güey, esta banda que creció en los 90, güey. Esta banda que dice, no, güey, yo soy rockero, el rock es cultura. El Vive Latino antes estaba chido, güey. No, el reggaetón está bien culero, cantan puras pendejadas. Bad Bunny, no, güey, Bad Bunny canta de la verga. Mamón, creciste en los 90, güey. O sea, no es como que el Shabadabada y el Acereje tuvieran un chingo de sentido, güey.
mamón, creciste en los 90, güey. O sea, no es como que el chacarrón cantara como José José, ¿saben, güey? O sea, ¿qué tan cabrón cantaba José José que al final ni José José cantaba como José José, güey? O sea... Ah, pero eso sí, somos bien hipócritas, güey. Somos bien hipócritas. Aventamos la piedra y escondemos la mano, cabrón. ¿Vieron este pedo del Canelo contra Messi? Los pongo en contexto rápido. El Canelo se emputa con Messi que porque la bandera de México estaba en el suelo. Messi se emputa con el Canelo y le dice, no, nomás estaba ahí, güey. O sea, me estaba cambiando. Y los mexicanos empezaron, no, pinches argentinos, pinche Messi, son unos culeros, güey, que no sé qué. Ah, pero ganaron el Mundial. Y ahí estaban, no, si yo siempre apoyé a Argentina, güey. O sea, yo siempre lo dije, güey, Messi es como mi hermano, güey, yo soy mitad argentino, no sean hipócritas, güey. La realidad es que siempre ha existido una relación amor-odio entre México y Argentina, siempre, güey. Los mexicanos no queremos a los argentinos, ¿por qué? Porque en cada mundial nos sacan a la verga, güey. Así no juguemos contra ellos, nos sacan a la verga, güey. Y los argentinos no quieren a los mexicanos porque, pues también nunca le dejamos propina a los meseros, o sea, ustedes también, güey. Güey, la gente es bien culera y bien pendeja, güey, se enoja por todo y al chile los entiendo porque yo también me enojo por todo, güey. Soy así porque crecí en un lugar culero, güey, crecí en un lugar feo. Miren, ahí les voy un consejo, güey. Hay gente que no sea de aquí, de la Ciudad de México, del Estado de México, levanta la mano, ok, algunos, a la gente que está ahí en casita, les voy a decir algo, güey. Si ustedes un día están en la Ciudad de México, en el Estado, y el lugar donde se encuentra el nombre termina en Alco, en Apan o en Pec, aguas, güey. Si ustedes llegan a un lugar y ven un vato con la ceja depilada y una cangurera atravesada, aguas. Es más, si llegan a un lugar y ven una morra con la ceja depilada y encima de esa ceja se dibujó otra ceja, aguas. Ese lugar está culero. Yo crecí en un lugar que se llama Coacalco, güey. Escuché, sí, Coacalco, güey. ¿Hay gente que ubique Coacalco? Ok, lo siento. Para los que no ubican Coacalco, les explico. Coacalco es como... Verga, güey, espérame. No, es como Uzbekistán, güey, o sea, Uzbekistán está a un lado de Pakistán. Pakistán lo reconocemos porque tiene talibanes, terroristas. Así es Coacalco. Coacalco está a un lado de Catepec, justamente, que tiene gente fina y para nada violenta. Si hay alguien aquí de Catepec, no nos hagas daño, güey, o sea. Nah, no es cierto, no es cierto. Yo creo que la gente le tira mucha mala onda y le tiene mucha mala fe a Pakistán. Sí, que esperaban de Catepec, no mames. Está reculero, güey. Gracias por los aplausos, güey. Gracias. Aplauden todos, güey. Venga, güey. La neta es que soy una persona muy enojona por el lugar donde crecí, güey. Soy muy enojón y eso ocasiona que haya cosas que no entienda, güey. O sea, por ejemplo, ¿hay maestros aquí, aparte de la maestra Alexa? ¿Hay maestros? No, ok, me cagan, güey. Al chile, güey. Al chile, güey. O sea, me caga la educación en México, güey. O sea, matemáticas, ¿qué son esas mamadas, güey? O sea, si vives en el Estado de México o cerca del Estado de México, no te pueden estar enseñando matemáticas, güey. Tienes que aprender cosas útiles como lucha libre, manejo de cuchillo con frases intimidadoras. ¡Cámara, hijo de su puta madre! Ese tipo de cosas, güey. Tienes que aprender defensa contra las artes oscuras. ¡Es pelearme! Chiste Harry Potter, chiste eso. Ahí les voy un dato curioso a los fans de Harry Potter que estén aquí. Les voy un dato curioso que quizás no sabían, pero Harry Potter no fuma cigarros de los verdes. Le da miedo, güey, que porque son de mentol. A mí me cagan las matemáticas, les decía, me cagan, güey. Las matemáticas en la vida real son como las mañaneras de AMLO. Sabes que están ahí, pero no las necesitas, güey. O sea, no es como que se vayan a subir dos rateros a una combi de cámara, mijos, ya valió verga, ya se la saben, celulares y cartera. Y yo, ¡tranquilos todos! El orden de los factores no altera el producto. ¿Qué? El orden de los factores no altera el producto. En vez de celulares y carteras, ¿por qué no carteras y celulares? No mames, piojo, bájate. Este vato sabe matemáticas, tiene mucho baldor, nos va a meter en problemas. ¡No! Por ser enojón, gracias, por ser enojón, güey, al chile, ocasionó que estuviera mucho tiempo soltero, güey. Estuve mucho tiempo soltero y en ese tiempo soltero me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de mis gustos, por ejemplo. Me di cuenta que me encantan, me fascinan las mujeres blancas. Esta piel color luna, esta piel color porcelana. Pero también me encantan las mujeres morenas. Esta piel color caoba, esta piel chocolate. Llegué a la conclusión
De que lo mío, pues es el vitiligo, güey. O sea. ¿Qué? Tuve una novia que tenía vitiligo, era perfecto, güey. Era como andar con dos mujeres a la vez. Afortunadamente tenía dos nombres, se llamaba Jennifer Guadalupe. Yo nada más tenía que dividirla, miren. La parte blanca, Jennifer. Le gustaba Starbucks, Palacio de Hierro. La parte morena, Guadalupe. Las gomichelas, el tianguis de los domingos, güey, era perfecto. Era muy fresa, Jennifer. Pero pues, era de Catepec, Guadalupe, güey. Tenía un iPhone, Jennifer. Pero era el 5, Guadalupe, güey. Su mamá, blanca, Jennifer. Obviamente su papá era ratero porque son de Catepec. Terminamos, era muy manchada. ¿Me manché? Ah. Gracias, güey. Me di cuenta de otras cosas estando soltero. Me di cuenta que como hombre heterosexual, cisgénero, cada vez es más difícil ligarse a una mujer. ¿Sí o no, hombre? Es que cada vez es más difícil. Pero con justa razón, porque hay cada pendejo. ¿Sí o no, mujeres, que hay mucho pendejo? ¡Sí! ¡Wow! Aquí sentí un odio. ¡Sí! ¿Todo bien, amiga? No se nota, o sea. Pero sí es cierto, amiga, hay mucho pendejo, hay mucho puñetas, hay mucho puto. Y ojo, quiero hacer una gran aclaración. Hay una gran diferencia entre ser puto y ser gay. Ser puto es ser una persona culera, una persona mala, una persona miedosa, una persona que no vale la pena tener como amigo. Ser gay es un hombre ruso. Miren, gracias. Yo sé que hay gente que ahorita se está preguntando, Psycho, ¿por qué después de ser luchador ahora quieres ser comediante, güey? Y es por esta historia que les voy a contar. Yo fui luchador de verdad por 12 años, güey. Yo de verdad gané máscaras, de verdad gané campeonatos, de verdad gané cabelleras, güey. De verdad me chingué la rodilla. Ustedes se rieron porque son ojetes, güey, pero sí pasó, güey. Y eso acabó con una carrera, güey. Acabó con mi carrera, güey. Y yo en la lucha libre tenía una frase que decía, yo siempre gano, incluso cuando pierdo. Yo siempre gano, incluso cuando pierdo, es el nombre de mi show. Yo siempre gano, incluso cuando pierdo, porque creo en eso, güey. Creo que no importa qué tan grande sea el problema, qué tan pequeño sea el problema, debes de buscar la forma de ganar aunque pierdas. Pero en ese momento yo ya no sabía cómo iba a ganar, güey. Se había acabado. De pronto un día me subí un camión de estos que van para Ecatepec, porque igualado, güey. Se subió un payasito, güey, y el payasito empezó a contar chistes y la gente venía cagada de risa. No literalmente, porque qué asco, güey, o sea... Si de por sí siempre hay un pendejo que huele a sope y abre su topper de huevo conejote, no mamen, güey, no hagan eso, güey. Pero yo dije, qué chingona es la risa, güey. Venía pensando, yo siempre gano incluso cuando pierdo. Y vi al chofer del camión y dije, güey, el chofer del camión va ganando porque su camión es Mercedes-Benz, pero va perdiendo porque va para Ecatepec, güey. La gente va ganando porque se van riendo de los chistes del payasito, pero van perdiendo porque van para Ecatepec, güey. El payasito va ganando porque la gente se va riendo de sus chistes, pero va perdiendo. De seguro él es de Catepec, güey. O sea, miren, perdonen que hable tan mal de Catepec, pero entiéndanme, güey. Ser güero y vivir a un lado de Catepec es como ser un niño y estar en el Vaticano. Tarde o temprano te van a chingar, güey. O sea... Yo literal para estos cabrones soy un blanco fácil, güey. Pero ya... Les prometo que no voy a hacer chistes de Catepec. La verdad es que todos los chistes de Catepec son robados. ¡Ah! Verga, güey. Yo venía pensando en eso. Yo siempre gano, incluso cuando pierdo. Y de pronto el payasito se paró en medio del camión y dijo, ¿cómo le hacen los perritos? Y todo el camión, wow. Yo dije, wow. Este vato es un chingón, güey. De pronto el payasito dice, ¿y cómo le hacen los gatitos? Y todo el camión, miau, miau. Yo dije, no mames, De pronto el payasito dice, ¿y cómo le hacen las ratas? Esto es un asalto, hijos de su pinche madre. Yo siempre gano, incluso cuando pierdo. Me parí y dije, ¡tranquilos todos! El orden de los factores no altera el producto. Güey, se me quedó viendo el puto payaso. Me dijo, mira, pinche güerito de cagada. ¿Al chile? No te hago nada porque eres novio de mi hija, la Jennifer Guadalupe. Nos vemos al rato en la casa. Muchas gracias, yo soy Mr. Psycho. Gracias. Mr. Psycho, fuerte el aplauso para que te tráitelo, mi carnal. Tráitelo. Gracias. Siéntate, quítate tus mallitas, acomódatelas. ¿No te sudan mucho los huevos con mallas, güey? Sí, poquito, güey. Sí, ¿no? Sí, huele. Sí.
No me Oye, ¿cuántos años estuviste de luchador? 12 años como luchador. 12 años. Sí, 12 ¿Dónde años. Debutaste? Debuté en Coliseo Coacalco, en mi natal Coacalco. ¿Y tanto mamas con Ecatepec, cabrón? Sí, está culero, güey. ¿Has sido Ecatepec? Supongo que sí, güey. Claro. O sea, Oye, ¿y quién fue tu primer rival? Mi primer rival oficial, era un vato que se llamaba El Espía, güey, que al chile me puso unas putizas, güey, pero putizas, güey, chulas, o sea, de que me madrió, güey. Oye, ¿y qué tantos huevos tendrías que alguien de Marqueteatro le dieras un pierrotazo aquí en vivo? Muchos, si quiere. ¿Quién se sube? Sensuado, güey. ¡El Chapulín! Yo digo que el Chapulín. ¿Quién vota que sí el Chapulín reciba un pierrotazo? ¡Chapulín! ¡Chapulín! A ver, ¿quién es el Chapulín? Pásale, padre. El Chapulín va a recibir un perrotazo de Mr. Psycho porque se lo merece. Lo estoy haciendo por ti, mi carnal. Vente, vente. Vas, padrino. Pero dame el micrófono. Yo lo voy aquí para que se escuche doble. Ponte aquí que te van a ver todo el mundo, güey. ¡Sin playera! Así, 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 así. Cámara, ¿están listos? Ahí va, sonido, ponle Chucho. ¡Sin pantalón! ¡Sin pantalón! ¡Ay, no sé! ¡Oh, la verga! ¡Ah, cámara! Chapulín, rífate un pierrotazo a Mr. Psycho, güey. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Ay, puto! ¡Sin playera! ¡Sin playera! ¿Quién está gritando sin pantalón, cojo feliz? Cámara, espérense. Ahí va el sonido estéreo. Bien, 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 bien. Chingó la vida, no chinguen. ¿Quieren que lo chingue Mr. Psycho? No sean así. ¡Que lo chingue Mr. Psycho, sí o no! ¡Que lo chingue Mr. Psycho, sí o no! ¡Cámara, manitas! ¡Te toca, padre! El Marqueteatro bufó de que quieren verte puteado. ¡Sin pantalón! ¡Griten! Sí. Cámara, espérate, el sonido. Cámara, primero tú, güey. Después. Ah, pero con manita, ¿eh? Le tienes que dar con la manita, güey. Sí, güey. Mira, él te va a dar con la izquierda, tú con tu manita, güey. Ya la vida me chingó mucho, güey. No se la voy a regresar con la que Lo que sirve. Diga el Marqueteatro. Con su la manita, buena, la buena o la mala. La buena. La buena, la buena. Ahí está, güey. Marqueteatro está rugiendo. Cámara, con tu manita. Espérate, sube el volumen para que se escuche, aunque sea poquito, güey. Espérenme, yo hago el ruido. ¡Pum! Qué vergazo, ¿eh? Qué vergazo, güey. Qué vergazo. Cámara, con la izquierda tú, Mr. Psycho. Pega más duro con la izquierda. ¿Quieres con la manita buena o la mala? Con la mala. Dice, con el pito. No mames, pinche manita, güey. Cámara, me estoy cerco. Son culeros, me cae de mal.
Hasta yo me dio miedo. Oiga, y un a Lalo Villar por organizar, ¿sí o no? A Lalo Villar por andar organizando. ¿Yo por qué? ¿Yo? Lalo, por andar organizando. Sin playera, va, sin playera. Va, va, va. Yo, sin followers. Yo, pero con el manita. Con el manita, él se va a vengar de mí. ¡Dale con la silla! ¡Órale, hijo de su pinche madre! ¡Pásase de verga, órale! ¡No mames, vale verga! ¡Hijo de tu pinche! ¡Qué bueno por pendejo! Y yo por idiota, por andar organizando esas mamadas. ¡Tú por tus mamadas, pinche chapulín culero, güey! Vales verga, güey. ¡Cojo! 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 Miren. No. O sea, ya. Estás malito. Llámame mi micrófono. Me duele mi cáncer. Ya tengo mucho cáncer. Ay, mi cáncer. ¿Me puede regresar el cáncer hoy? Ya. Ah, tengo mucho cáncer. ¡Alexa! El manitas dice. El manitas. Tío, Robert, por favor, deshace a Mr. Psycho. Quien me diga brazo de plata va a ver, hijos de su puta madre. Che, niño hamburguesa. Mira, pinche manita, allá bájale de verga. ¿Estamos listos? ¡Pelerón! En la esquina técnica, con 160 kilos de peso. A ver, ya chingada, que ya es bien puto tarde. Se pasaron de verga, ya cuánto duró este pur de patos. A la verga, llevamos casi 3 horas de pur de patos. Ya se les va a cobrar más, no mamen. ¡Cámara! Mr. Psycho es como si Octavio Caño hubiera renacido en un cadenero. No, amigo, no quiero comprarte tus proteínas. Al chile prefiero un pierrotazo que volverte a escuchar. Güey, ya es 2023, no tienes que decir que eres luchador para andar en mayones. Qué envidia con los fetos que no te escucharon. Qué cagado es el compañero de seguridad de Alexa. Es más divertido que tu rutina un juguete con rebaba. Luchaste un chingo, pero para hacer reír. No mamen, banda, los 5 minutos hubieran contado hasta 3 para que se fuera a la verga. Mr. Psycho es como si un grano de elote fuera persona. Mr. Psycho y Alexa intercambiaron pantalones antes de subirse. ¡Giro!
Ojalá luches contra Coco Azul para que te cargue el payaso. Desde Chessman ya cualquier pendejo se cree cagado. Ojalá tus chistes también pegaran. Qué pena, en el camerino Said Santín le quiso vender unas artesanías a Mr. Psycho. En los 12 años que luchó Mr. Psycho, nunca se aventó un brinco como el del chapulín de la primera fila. Eres tan güero que el cojo te quiso estacionar el coche. ¡No eres el místico! ¡Pero igual chingas a tu madre! Desde que dejaste de luchar tienes las chichis dos que tres caídas. La gente va ganando porque está en un show, pero va perdiendo porque es el tuyo. Cuando Alexa se pinta su pelo, piensa que se ve como Mr. Psycho. Disfracen a sus hijos en Halloween para que no acaben así de grandes. Ojalá te pasara todo lo que le decían a Bárbara del Regil. Qué difícil es escribir con el pito parado. Atentamente, el cojo feliz. Los luchadores son como los ogros y las cebollas porque tienen capas. ¿Quién sabe quién lo escribió? Todos lo escribimos. Manita, después de ese pierrotazo te está buscando Adrián Marcelo. Manita. Ver una mujer con vitiligo es más gracioso que tu rutina. Público, por favor, no haga nada para que les regresen el canal a los de ALB. Anónimo, porfa. Lalo Villar trae pants de mosaico de baño. Mete tu rutina en la bolsa de basura que trae Alexa. Ay, 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 Mr. Psycho, el cojo también le ganó a la parca. Mr. Psycho, el cojo te odia porque él quería ser el peor vestido. Ya sé que eres luchador, pero por favor, ya no luches por tus sueños de ser comediante. Dice el cojo que no te llamas Mr. Psycho, que más bien te ves super muñeco. Ay. Cojo te quiere ver el abismo negro. Hazle el aplauso para Octavio Caña, luchador. Gracias, güey. Cuídese, güey. Gracias, gracias, gracias. Ya no te vayas, güey. Cállate aquí, ponte tu capita, güey. ¿Qué andas diciendo? Sí, no, sí. Vamos a ver. Sí, no mames, si es la de Super Porky, pendejo. Sí. Más que Porky, pareces Juan Gabriel en sus buenos tiempos, o sea. Ay, en sus buenos tiempos. Sí, ya.
Ya, voy a tirar la toalla. Pimpinela. Bueno, amigos, como saben, se viene. Un aplauso para toda la mesa en lo que elegimos los nombres, por favor. Un aplauso para Alexa Suárez, el Chaparro Salazar, Lalo Villar. Anuncia tu roast, cojito. Digo tú, Chaparrito. El 6 de abril en el Foro Shakespeare va a ser el roast al Chaparro. Quemándole las patas al Chaparro va a estar el Cojo Feliz. Va a estar... Va a estar el Cojo Feliz, Alex Quiroz, Patti Vaselis, Freddy el Regio, Javier Ibarreche y el Chaparro Salazar. Invitados especiales, jueves 6 de abril en el Foro Shakespeare. Pidan sus boletos, gracias, amigos. Ahí está. Si les gustó cómo lo hice en el Rose de Oscar Burgos, bien. Voy a estar en el Chaparrito Salazar. Ahí nos vemos. ¿Quién va a morir, mi querido tío Robert? Se va a morir un güey que se llame Darío. Darío, y el apellido es su verga. Pérez. ¿Darío Pérez? Darío Pérez. Darío Pérez, si estás viendo esto, cuídate sobre todo de los luchadores, sobre todo de vivir en Ciudad Juárez, sobre todo de ir manejando como Octavio Acaña. Muchísimas gracias. Buenas noches. Güey, despídete con tu linda voz. Adiós. Ay, no, se oyó bien varonil. Ah, vete a la verga, me dio miedo, güey. Ese fue un hombre, hasta el luchador le hizo. Ay, qué masculino. El psycho le dio qué miedo. Masculino. Y nos despedimos como siempre con un... ¡Con huevos, chinga! ¡Que Dios te bendiga! Muchísimas gracias, buenas noches. Nos vemos Super en el Show, gracias. Gracias. Tres horas de show, tres horas. Gracias a todos, espero se hayan divertido. Buenas noches, nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Cojo, sí se siente poderoso uno con la capa, güey.